Kaixo, Arratzalde hon. Arratzalde hon, buenas tardes. Mila esker ere gatik. Gipuzkoako fura aldun dira gerturate zareten guztioi eta baita ere online bidez jarraitzen ari zareten, oi? E, gaurkoan tema oso interesgarria daukagu aurretik. E, nik esan beharrekoa, bueno, eskertu nahi zuei entzule bezala eta adituei, beraien refleksioen gatik, ba, refleksioekin, ba, danok ikasiko dugulakoan. Garkoan hitz egongo dugu datuak eta dimen artifizialaren inguruan administrazioak em, ba, bueno, datu asko em, manejatzen ditu eta hoien erabilera modu etiko batean egitea oso importantea da, batez ere erritarrekin konfiantza errazio hori babesteko. Beraz, honen eh, baitan, eta Gipuzkoako foraldun diak onartu duen 2008-2008 ba, ba, plan digitalaren barnean, hau eh, ba, mm, hemen kokatzen da gaurko jardunaldia, baitaren eh, aldundiak duen eh, zuzentasun sistemaren baitan. Beraz, eh, aurkeztu nahi dizuegu, eh, prestatzen edo eh, gogoeta, egin ditugu lehenengo gogoeta batzuk kode etik hori onartzeko, zuekin konpartitu nahi dugu, zuen hitza nahi dugu, zuen ekarpena jasotzeko, eta horrela aberastuko dugula pentsatzen dugu. Eh, os daba la bienvenida y la gracia, las gracias a todos por estar aquí. Eh, comentaba que la jornada de hoy se marca en el plan de digitalización de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eh, en una de sus líneas tratamos el tema de los datos. La Administración Pública maneja muchísimos datos y las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de... De explotar esos datos eh, y, y es una fuente de riqueza al final para la Administración, pero que debemos de utilizarla de forma ética, sobre todo para poder eh, mantener, recuperar o llamarle como queráis esa confianza con los, con los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos y por lo tanto queremos hacerlo bien. Queremos compartir con vosotros hoy nuestras primeras reflexiones en torno a un código ético para esa utilización ética de los datos y la inteligencia artificial. Queremos compartirlo con vosotros para recoger vuestras impresiones. Para poder enriquecer ese código. Y para eso contamos con un panel de expertos y expertas eh, inmejorable. Luego Chechu Ausin hará la presentación de todos ellos, pero bueno, la dinámica, la dinámica de esta jornada, como, eh, como ya sabéis, será una primera ponencia principal por parte de Daniel Inerity, que no necesita presentación. Eh, después Checho Sin será quien presente ese borrador de código ético. Y luego hemos querido hacer una pequeña reflexión entre diferentes personalidades. Eh, hemos querido que estuvieran representados pues la, la academia, los expertos, también la protección de datos desde el punto de vista de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eh, y para todos ellos pues, tenemos aquí un panel de expertos que seguro nos van a ilustrar con sus conocimientos y esperamos poder eh, decir que ha sido una tarde enriquecedora y sacar conclusiones. Eh, buenas para ese código, que es eh, de lo que se trata. Le doy la palabra a Daniel para que nos abra un poco la mente y la, y, 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 y la imaginación también y, y a ver qué nos cuenta. Gracias, Daniel. Bueno, Gusti hoy. Eh, en. eta, eta Florentzako Europako Institutoko adimen artifizialeko katedran oso, oso gaude, ekitaldi honetan gaudelako. Eskerrik asko txetxu, proposamen interesgarri hau egiteagatik, sorionak aldundiari, goizederi, lurralde honen gobernantza hobetzeko e, egin du, duzuen aleginagatik. Esta es que recasco, martarí, llonerí, edurnerí, esta Ricardo Riquital Dionetan parte Artunay y Sateagatic, Ongietor Yo, que no soy guipuzcoano, pero tengo un cariño especial a este territorio y una vinculación especial con él, siempre me ha parecido que era un territorio magnífico para conseguir un objetivo que en otros sitios es mucho más difícil, que es tener un territorio de la igualdad. Y, y este objetivo, eh, con unos indicadores bastante, bastante positivos en muchos temas, ahora resulta que lo queréis ampliar o lo queremos ampliar al espacio digital. Y me parece una cosa fascinante. ¿no? Y, y, y desde luego, desde Governance y desde la cátedra del Instituto de, de Florencia, ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano. La red es un, es un espacio, la, red, la, la digitalización es un espacio que horizont, horizontaliza a la sociedad, es un espacio abierto, descentralizado. Como el mercado, tiene una, una estructura igualitaria, pero también como el mercado, muestra las mismas limitaciones de todo sistema de agregación, entre ellas una peculiar promoción de la desigualdad. Uno de los primeros interrogantes que, que suscita la digitalización tiene que ver eh, precisamente con la cuestión de la igualdad. Que nos, es lo que nos permite hablar de una brecha digital, así como de lo que a mí me gusta denominar de, de como, como pobres y ricos en materia de datos. ¿no? ¿Cómo establecemos quién es pobre y quién es rico en materia de datos? Voy a decir cuatro cosas sobre, sobre esto porque los que vengan después saben más que yo. Las redes sociales son, son en principio igualmente accesibles. Cualquiera puede tener una cuenta de Twitter y entrar en cualquier sitio. ¿no? Como los bancos de datos o, o las posibilidades de reputación en Internet. Pero tampoco resuelven la cuestión de la igualdad, porque por un lado no suprimen completamente las desigualdades en el mundo analógico, y por otro ponen en marcha otras desigualdades específicas de los nuevos medios. Hay diversos tipos de desigualdad digital y unas asimetrías considerables. Es cierto que los, los internautas se critican en un espacio horizontal, pero no lo hacen en un contexto de perfecta igualdad, sino en otro que tiene el riesgo de marginar a los silenciosos y a los no conectados. Existe un, una división digital por el que ciertos ciudadanos son excluidos del paraíso digital de muy diversas maneras. Además de por no disponer del software o del hardware adecuado, por carecer de la formación eh, necesaria para usar las tecnologías disponibles, por incapacidad de encontrar los espacios o el contenido apropiado de las circunstancias. Lo hemos visto con motivo de la pandemia, que ha incrementado la desigualdad eh, también en el espacio digital. Seguramente hay un, lo que llaman los economistas el efecto Mateo en las redes, de manera que quienes ya están bien eh, relacionados en el espacio físico, lo están en el espacio eh, virtual. El ciberespacio amplía las voces de aquellos que ya son aventajados. Y frente a las aspiraciones de lograr una profundización en la democracia, Internet reforzaría más bien el, el statu quo. En el universo de los datos también hay lo que podríamos llamar ricos y pobres de datos. Esta diferencia tiene sus causas, por un lado, en la desigualdad que se refiere a la producción de datos, a su utilización e interpretación, y por otro, en relación con la reputación, valorización y visibilidad que estos medios realizan. De entrada, si examinamos el manejo de los datos, el entusiasmo que rodea actualmente el tema no debería llevarnos a la ilusión de pensar que todos tenemos el mismo acceso a ellos. Que los bancos de datos, en buena parte, sean públicos, no quiere decir que todos tengamos la misma capacidad de gestionarlos. El actual ecosistema de los datos provoca una gran desigualdad, aunque se trata de una pobreza y una riqueza diferentes de las que se decidían por la posesión material de las cosas en el mundo analógico. Creo que se podría resumir esto diciendo que hay tres clases de personas en relación con, con los datos. Quienes los producen, quienes tienen capacidad de almacenarlos y quienes saben cómo valorarlos. Este último grupo es el, que más, el más pequeño y el más privilegiado, el de quien sabe cómo valorar los datos. Quienes forman parte de él son los que determinarán también las reglas según las cuales se usarán los datos quién participará y quién no. por otro lado los, los algoritmos que en apariencia se limitan a registrar lo que la reputación realmente existente también son una fuente de desigualdad. los algoritmos se proponen calcular la verdadera naturaleza de la sociedad sus gustos y valoraciones a partir del comportamiento de los internautas o de los quienes dejamos nuestros datos con nuestro comportamiento diario. Quienes diseñan los algoritmos parten de la idea, por ejemplo, de que las noticias eh, no deben ser elegidas por los periodistas, que no son los políticos quienes establecen la agenda política. Todo esto está muy bien, ¿no? Que la publicidad no debe ser la misma para todos, sino que debe estar centrada en las personas eh, y las categorías de pertenencia a grupos representan mal a los individuos. ¿no? Todo esto teóricamente está muy bien. ¿no? Se trataría de un procedimiento que registra la, la reputación. Como chip como advisor, ¿no? ¿Eh? De acuerdo con el movimiento de los internautas. Y que de este modo nos liberaría de, del paternalismo de los in, eh, prescriptores. Ya no somos los no somos prescriptores lo que dicen dónde se come bien en, en Donosti, sino los usuarios. ¿no? Qué cosa más magnífica que esto. ¿no? En su versión economicista, los liberales defienden la capacidad de la sociedad de autoorganizarse, confiando en el mercado la tarea de reflejar. Esa realidad que los estados deformarían. ¿no? Entonces, sería la visión liberal del asunto. ¿no? En su visión libertaria, estaríamos ante un mundo articulado por la agregación de la multitud sin autoridad central. Lo que unos y otros parecen desconocer es que de este modo se reproducen también las jerarquías y desigualdades que habitan en dicha sociedad. Como es bien sabido, los, los algoritmos de, de, del big data registran, prescriben o jerarquizan únicamente en virtud del rastro que dejamos con, nuestro, con nuestros comportamientos pasados. Y en este sentido pueden reclamar para sí un respeto absoluto por nuestras decisiones libres, a las que no, no conducen, no, no ni orientan. ¿no? En principio, se, se trata de una tecnología que parte del principio de que cada uno Puede establecer libremente sin paternalismo ni prescriptores. Hasta aquí todo muy bien, ¿no? Pero esta pretensión no deja de tener un efecto ambiguo también en lo que se refiere a la cuestión de la igualdad. Y es lo que, lo que quería centrarme y, y ir concluyendo ya. Es una paradoja el hecho de que, en un momento en el que los internautas se consideran a sí mismos como sujetos autónomos y liberados de las prescripciones eh, tradicionales, eh, los cálculos algorítmicos nos condenen, por así decirlo, a no escapar de la regularidad de nuestras prácticas, como si estuviéramos atrapados por nuestro propio pasado y fuéramos incapaces de modificarlo, incluido nuestro pasado y nuestro presente tan poco igualitario. Los, esta es la raíz de, del conservadurismo implícito de los datos, que supongo que luego Chechu nos hablará de ello y tratará de resolverlo. Yo aquí voy a plantear el problema que él resolverá. Eh, los algoritmos supuestamente neutrales, que se presentan como menos reflejos de los gustos y las elecciones de la gente, que no pretenden sino identificar los comportamientos reales de los internautas, reproducen automáticamente la estructura social, sus desigualdades y discriminaciones. Este es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo corregimos esto? O sea, lo que estamos tratando de corregir en el mundo analógico, en el mercado, con intervenciones públicas, etcétera, ¿cómo lo hacemos en el mundo digital? Que probablemente hay que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Por otro lado, los algoritmos concentran la atención en unos pocos y sobrevaloran a los bien posicionados. Los individuos no disponen de los mismos recursos sociales y culturales para beneficiarse de los eh, espacios de valorización de sí. La red proporciona a los mejores dotados unos mayores medios de enriquecer eso que se ha llamado el capital relacional y acceder a más recursos y oportunidades. Además, los propios datos son desiguales. Y quien los interpreta, esto pasa mucho en el mercado de la reputación, ¿no? que hay toda una tecnología y un marketing, ¿no? eh, eh, hay que distinguir entre los datos que producimos cualquiera de nosotros, sin especial voluntad de, de tener un prestigio, y aquellos que son producidos por instituciones que tienen una intención de ganar la reputación, de ganar una, una determinada eh, reputación o que compiten por una atención de, del público. No es lo mismo un individuo particular, que una institución muy empeñada en mejorar su, su, su reputación. ¿no? Eh, me decía una vez, eh, a modo de anécdota, Andonia Duris que no sea eh, el, el chef del, del Mugaris que conoceréis, un amigo mío me decía, eh, no le importaba mucho este tema, ¿no? me decía que en Rentería, él en TripAdvisor, era el séptimo mejor restaurante, ¿no? eh, que estaba muy contento de ser el séptimo mejor restaurante de, de Rentería y el quinto mejor del mundo. ¿no? Bueno, eso tiene que ver con alguna estrategia que él no, de la que él no era muy consciente y no estaba trabajando demasiado bien. ¿no? Eh, el mundo visto por, por Google es un mundo eh, meritocrático que confiere, a mi juicio, una, una visibilidad desproporcionada a, a las páginas web más, más reconocidas, ¿no? exacerbando así ciertas desigualdades. ¿no? Y asistimos, yo creo que asistimos a una concentración de, de la atención en torno a ciertas informaciones que adquieren una gran popularidad repentina y breve, muchas veces breve, afortunadamente, otras, otras no tanto. Eh, y la, esto que voy a llamar la fabricación de la popularidad privilegia el mimetismo, privilegia la, la obsolescencia. ¿no? Bien, concluyo. Eh, el espacio de Internet y la dinámica puesta en marcha por las redes sociales... Ha desestabilizado la, la verticalidad del mundo analógico. Pero sigue habiendo ricos y pobres en el mundo digital. Y yo creo que esta es nuestra, nuestra labor: identificarlos y ver qué hacemos con esto. ¿no? Tanto porque las desigualdades tradicionales, las desigualdades analógicas, son muy resistentes, como debido a la propia arquitectura de Internet que favorece como los datos eh, ciertas eh, asimetrías específicas. Todavía podemos considerar aquello de que unos somos o unos son más iguales que otros. ¿no? Pues nada más, es que Recasco suena a con Seguimos con la, con la jornada. Buenas tardes a todas y a todos. Después de escuchar a Daniel, que nos ha hecho una, una invitación a, a la reflexión sobre el, el mundo digital y, y la transformación que supone, el objeto de, de esta reunión es un poco eh, tener un, una deliberación pública, una reflexión compartida sobre la idea de un posible código ético relacionado con los datos y la inteligencia artificial de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La verdad es que es un asunto muy interesante, como ha planteado Daniel, pero además es un asunto que está alineado con el interés de la Diputación en los temas de integridad. Eh, la Diputación Foral de Ipuzkoa tiene un sistema de integridad institucional que es ejemplar, que está reconocido eh, globalmente y que, en este caso, quiere incorporar también la reflexión sobre esta nueva realidad, que es la realidad de los datos y de la inteligencia artificial. Pero para hacerlo es muy importante también contar con el diálogo y con la participación, recibir feedback eh, y no hacer este tipo de, de documentos o de reflexiones hacia adentro solo, sino también abrir, abrirlas hacia afuera. Ese es el sentido de, de esta jornada y, y por eso yo voy a hablar poco y espero que sobre todo ustedes y las personas invitadas, expertas, que, que hemos contado con ellas y que les hemos pedido que hagan un primer análisis de, del borrador, pues nos van a, nos van a ofrecer eh, feedback al respecto. Eh, ¿Qué sentido tiene eh, hablar de, de un código ético sobre los datos y la inteligencia artificial? Güyser Manotas lo ha comentado al principio. Es muy importante generar confianza porque a pesar de los riesgos de desigualdad... Eh, la ciencia de datos y la inteligencia artificial ofrecen muchísimas posibilidades y oportunidades también para hacer mejores políticas públicas, para organizar mejor muchos aspectos de la vida social, por ejemplo, mejorar eh, el transporte, eh, monitorizar mejor la cuestión de la contaminación ambiental. Eh, en el ámbito de la salud está muy desarrollado algunas aplicaciones que son especialmente útiles, pero que también tienen riesgos. Lo que tenemos que establecer es un marco de confianza para desarrollar desde el diseño buenas aplicaciones que sean útiles, que estén orientadas y, de alguna manera, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, con los valores compartidos, como puede ser una sociedad cada vez más igualitaria y justa en, en, en Guipúzcoa, y, en general, podríamos decir que es un poco también la reflexión que se está haciendo a nivel eh, europeo. Entonces, eh, lo que voy a presentarles ahora, porque no quería hablar mucho, es brevemente cuál es un poco la estructura del documento que, que han analizado nuestros expertos. Eh, tienen ustedes una hoja que es con un, una parte que es la más, la, la más de detalle que luego podemos igual comentar. Y en realidad, la estructura que tiene el documento es la que aparece ahí. Pues hay una exposición de motivos que son los motivos que nos ha comentado Daniel, ¿no? Porque es importante pensar éticamente la transformación digital, eh, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, porque además nos jugamos mucho. En realidad, eh, estos días atrás he estado en, en otras jornadas parecidas a estas y con, conveníamos precisamente en que ya no vivimos en una realidad analógica, estamos ya en una realidad eh, mixta en la cual... Muchas de nuestras eh, interacciones, decisiones, eh, aspectos de nuestra vida ya están mediatizados por la tecnología de una manera muy fuerte. Por lo tanto, pensar sobre ello eh, es, cuanto menos necesario, por lo menos para intentar desde la base, desde el diseño, pues eh, establecer una serie de, de, de pautas o de, o de lineamientos, como se dice en América Latina, para desarrollar una tecnología que esté orientada a la sociedad y al bien común. Es la primera parte del documento, que no tiene tampoco. Eh, es una parte un poco más de literatura y de justificación. El segundo punto es un poco el objeto, que se refiere precisamente al desarrollo que la eh, Diputación Foral de Ibuzcoa puede hacer de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, eh, siendo una institución que maneja muchísimos datos, que puede utilizar los datos para hacer políticas públicas y que, por lo tanto, de alguna manera se compromete a una serie de principios y de normas de actuación, de buenas prácticas, para que desarrollar esos, esas aplicaciones eh, pues con una orientación eh, social eh, justa y alineada con los valores de la sociedad. Este es el, sería el, el objeto de, 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 de este código, que es establecer un marco de referencia. Luego veremos que lo difícil muchas veces está en los detalles, cómo operacionalizar ese marco de referencia. ¿no? El ámbito de aplicación es el ámbito de, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de sus desarrollos eh, tecnológicos, de sus aplicaciones, de sus sistemas que cada vez son más utilizados para gestionar eh, políticas públicas. Entonces, estas serían las tres primeras partes del documento que son un poco más o menos estándar. ¿no? Si entramos en el contenido, en el meollo de la cuestión pues habría que ver cuáles son los principios. Yo siempre recuerdo que Daniel, en, en muchas eh, conversaciones y, y conferencias, suele decir que no hay que ponerlo todo perdido de principio, si tienes toda la razón. Hay, una, hay un abuso. Muchas veces, eh, ahora mismo, se han contabilizado ya más de 90, a nivel global, 90 directivas, guías sobre eh, ética de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, donde hay infinidad de valores, se, entra, se mezclan a veces valores que tienen más bien valores éticos con valores técnicos eh, o de otro tipo. Eh, el, el presupuesto que hemos adoptado aquí en este documento es una, un punto de vista minimalista, que es el que han adoptado también eh, los especialistas del, del grupo de, de alto nivel de la Unión Europea que ha estado reflexionando sobre inteligencia artificial y que han hecho un estudio. Precisamente de cómo toda esa playa de valores, de reflexiones, se podían sintetizar en cinco, en, en cinco principios básicos, cinco principios éticos, que son además los cuatro primeros, los tradicionales mh, de las éticas aplicadas que se, que se operan, que operan también en otros ámbitos, en la bioética, en la ética de otras tecnologías que no son necesariamente la, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y que están perfectamente estudiados y bastante protocolizados, ¿no? que es el principio pues, de. Hacer daño, que es evidente que es un principio ético básico y, y, y elemental principio de no maleficencia, que además en el ámbito digital tiene pues algunas especificidades, ¿no? Implica la idea de seguridad y de ciberseguridad como un valor eh, ético que habría que considerar, porque los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de decisión delegada y en ese sentido pueden tomar eh, decisiones que, que afectan muchísimo a las personas y a, la, a los colectivos, a las sociedades y por lo tanto la seguridad es un valor muy importante eh, y por eso estaría la seguridad dentro de este este principio de, de, no, de no maleficencia ¿no? Eh, que, hay que, que hay que considerar. Otro es el principio de buenas consecuencias, es decir, tenemos que pensar en qué medida pues, eh, estos, estos desarrollos tecnológicos pues, ofrecen eh, ventajas, beneficios eh, y que están orientados, por ejemplo, como he dicho antes, al bien común, a los objetivos de desarrollo sostenible y que además son proporcionales con los objetivos que se plantean. Otro de los asuntos que luego veremos en concreto en las normas de actuación o de buenas prácticas, es que hay que establecer un criterio de proporcionalidad, porque muchas veces se plantean eh, sistemas de inteligencia artificial para cosas que, que, bueno, que funcionarían perfectamente mejor eh, por el sistema tradicional, analógico podríamos decir. No se puede matar moscas a cañonazos y muchas veces con la inteligencia artificial y la ciencia de datos se, se incurre en, ese, en esa desproporción. Porque además cuando hablamos de eh, maximizar los beneficios hay que tener también en cuenta el impacto medioambiental. De, que tienen las, la, este tipo de tecnologías. Precisamente dentro de un mes más o menos vamos a celebrar en, en Bilbao eh, la primera Green Digital Conference que va a tratar precisamente de cómo, si es posible, alinear la transición digital y la transición energética ecológica. Ahora estamos viendo el problema enorme de la energía, pero es que las tecnologías de, de inteligencia artificial y de ciencia de datos consumen muchísima energía. Consumen, tienen una materialidad, consumen muchos recursos y materias primas, y hay que hacer una reflexión también sobre eso en función también de nuestra, nuestro compromiso con las generaciones futuras. No es algo que, que es una pregunta que normalmente no se hace y que, y que tiene que estar presente. Y dentro del principio de eh, buenas consecuencias, pues está de alguna manera recogida. Luego está la cuestión de la autonomía del respeto de que la inteligencia artificial tiene que estar centrada en las personas, que los humanos deben poder preservar el poder de decidir en última instancia qué decisiones tomar y cuáles delegar en sistemas de datos basados en inteligencia artificial. Esta es la cuestión de lo que se conoce como una inteligencia artificial centrada en los humanos, en las personas. Y porque además la combinación de tecnologías de inteligencia artificial y ciencia de datos con otras tecnologías eh, que están ahora en, en desarrollo, como pueden ser las neurotecnologías, pueden provocar, pues, eh, pueden dar lugar a una fácil manipulación de, los, de las personas a través del perfilado, a través de la manipulación neuroemocional, que es lo que está llevando a algunos autores como eh, el neurobiólogo Rafael Juste, que suele pasar temporadas aquí en San Sebastián y que ha promovido lo que se conoce como una extensión de los derechos humanos en términos de neuroderechos, ¿no? que sería la idea de que hay que preservar como último reducto de la identidad personal pues, la privacidad mental, eh, la. la la integridad cognitiva y la continuidad psicológica de las personas. Esto tendría que ver con la autonomía. El cuarto, que también es común con otras tecnologías, es el de justicia, que la justicia tiene que ver, en primer lugar, con la inclusividad y mucho con lo que ha hablado Daniel, con la idea de que no se puede dejar a nadie atrás o aumentar aún más la desigualdad en este nuevo entorno digital y también tiene que ver con la... Eh, la equidad en el sentido de que eh, pues, eh, hay que favorecer la solidaridad y una distribución justa de los beneficios de la tecnología, cosa que no se da eh, ahora en, en absoluto. El principio nuevo con respecto a esos otros principios clásicos de la ética aplicada sería el principio de explicabilidad. Este es un principio específico de la inteligencia artificial y la ciencia de datos y es muy importante como marco de referencia porque... En la medida en que son tecnologías complejas que transforman la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, y afectan ámbitos sensibles, como puede ser, hemos dicho, la medicina, el transporte, lo, las políticas públicas, pues estos procesos deberían poder ser explicables. Y explicables significa que se entienda su funcionamiento, que no sean sistemas de caja negra en la cual metemos cosas por un lado, algo pasa y sale en un resultado por otro lado, pero no entendemos lo que pasa por medio. Y sobre todo, que se puede identificar el proceso de decisión, las personas implicadas, las consecuencias, porque eso es fundamental para la rendición de cuentas. Si no tenemos explicabilidad, no tenemos rendición de cuentas. Y este es un principio fundamental de cualquier sistema de integridad pública. Es un principio que está en, en, en los códigos de, del sistema de integridad de la Diputación de Guipúzcoa y por eso tenemos que, de alguna manera, extenderlo también al ámbito de, los, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la ciencia de datos. Es lo que en otros, en otros ámbitos, por ejemplo, eh, en la Comunidad Valenciana, están aplicando eh, su política de publicidad activa y de transparencia, precisamente extendiéndola también al ámbito de los algoritmos. Y además la explicabilidad es muy importante porque afecta a todos los demás principios, porque debemos entender eh, el bien o el mal para, para, para poder valorar la maleficencia o las buenas consecuencias de, de, un, de un proceso, de un sistema de inteligencia artificial. Tenemos también eh, que entenderlo para que tomar la decisión sobre quién decide, esto que hemos dicho del respeto y la autonomía de los individuos, y también para que comprendamos que el sistema es justo y no genera, eh, discriminación o injusticia, como puede ocurrir eh, cuando, por ejemplo, los sistemas están desarrollados a partir de datos sesgados, ¿no? y que a la vez alguien se haga cargo de los resultados negativos, porque si no sabemos qué es lo que ha pasado, tampoco nadie rinde cuentas de, de este tipo de, de consecuencias. Por lo tanto, el, el marco ético se reduciría a estos cinco principios, que no son poca cosa que se pueden, ya como les he dicho, se pueden rastrear en muchos de los últimos documentos de, del grupo de expertos de inteligencia artificial de la, de la Unión Europea, pero también eh, entre bueno entre un poco la comunidad que, que está eh, analizando estas cuestiones y que de alguna manera u otra con una definición un poco cambiada u otra reconocen estos cinco, cinco principios como cinco principios éticos fundamentales. Claro, luego estos principios conducen a una serie que lo podríamos llamar normas de actuación o, o buenas prácticas que son más concretas y que luego hay que operacionalizar, que eso es lo difícil. ¿no? Y es un poco lo que tienen ustedes ahí, que aquí están enumeradas, eh, un poco, vamos a decir, de manera desordenada quizás, pero eh, una serie de. Eh, normas de actuación o buenas prácticas, aquí hay 20, pueden ser 15, pueden ser 25, se pueden agrupar o se pueden dividir, pero que remiten un poco todas a los principios anteriores. Una, una posibilidad que nos planteábamos era precisamente estructurarlas en función de que unas remiten más a la explicabilidad, otras remiten a la no maleficencia, pero el caso es que muchas remiten a varios principios también. ¿no? Y entonces son, de alguna manera, eh, pautas de actuación que tienen que orientar luego el cómo se implementen este tipo de sistemas. Eh, están aquí enumeradas, no sé si leerlas todas porque puede ser un poco largo, pero básicamente lo que vienen a decir es que. Antes de introducir un sistema de inteligencia artificial hay que hacerse la pregunta de si es necesario. Esa es la primera pregunta. Y a partir de ahí, si es necesario, si es proporcional, si, 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 si merece la pena. Eh, porque realmente, eh, y para eso pues, quizás hay que documentar bien eh, y definir los objetivos y el alcance y sobre todo evaluar también... ¿En qué áreas quizás no deberíamos introducir un sistema de decisión delegada? Porque nos parece especialmente sensible. Pensemos, no sé, en la gestión pues, de derechos fundamentales. Quizás esa ese área debemos eh, prescindir de, de ello. Buena parte de estas normas de, de actuación, de buenas prácticas, eh, están, de alguna manera, ya recogidas en el documento que se está discutiendo ahora de un acta de inteligencia artificial a nivel europeo que está todavía en, este reglamento está ahora en, en revisión. ¿no? Y por eso es importante y hacer siempre, previamente a la introducción de un sistema, una evaluación de impacto ético, es decir, en qué medida introducir este sistema puede tener consecuencias con respecto a los valores que hemos comentado anteriormente. Una evaluación de impacto ambiental, porque también es un asunto que nos tiene que ver, como he dicho, con, con, con el compromiso con el medio ambiente y las generaciones futuras, porque eh, los sistemas de inteligencia artificial consumen mucha energía. El blockchain, las criptomonedas, por ejemplo, el minado, tiene un consumo eh, enorme y hay que plantearse si eso realmente compensa. Hay que establecer una, un buen balance costo-beneficio. Costo con respecto, además, al impacto ético, hay que ser muy cuidadosos con la cuestión de los sesgos y de no provocar más injusticias y más eh, discriminaciones. Hay que eh, siempre testear y chequear bien la calidad de los datos en este sentido. Eh, hay que fomentar también la participación de los colectivos implicados en la introducción de algún sistema de la participación es fundamental no solo para hacer mejores sistemas sino para que estos sean. Aceptados y apropiados por la ciudadanía, porque si no generan confianza, pues uno puede haber desarrollado el mejor sistema, el, el, el mejor producto y que luego pues no, no sea eh, aceptado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el fiasco que fueron las eh, aplicaciones para eh, la, el seguimiento y trazabilidad de, de los casos de contagio eh, con el COVID. ¿Eran aplicaciones técnicamente...? O algunas bastante buenas y además muy eh, garantistas con respecto a la privacidad, pero fueron un, un, un fracaso. Y una de las cu cuestiones es que pues seguramente no generaron la suficiente confianza para que los ciudadanos nos apropiáramos de, de ellas. ¿no? También es muy importante el mantener siempre un mecanismo de supervisión humana en última instancia eh, en cualquier fase del proceso de, de toma de decisiones, el establecer, por ejemplo, espacios controlados de pruebas para desarrollar previamente, hacer pruebas antes de introducir algún sistema y también eh, establecer evaluaciones de impacto sobre la privacidad. Hoy está con nosotros también la delegada de protección de datos de, de la Diputación y claro, es muy importante establecer estas. estas eh, de alguna manera, estas cautelas previas a la hora, antes de introducir un sistema de eh, inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿no? eh, en última instancia, y esto, el, el, la, el acto de hoy tiene también que ver con eso, es muy importante también implicar a la ciudadanía para que entendamos eh, todos y todas el significado y la relevancia que tiene este tipo de, de tecnologías y seamos precisamente eh, ciudadanos ilustrados y no súbditos de unas corporaciones que deciden por nosotros y eh, de, a, la, de, a las cuales confiamos todos nuestros datos eh, cuando no nos ofrecen ninguna garantía de, de protección y de privacidad. Y en cambio, a las instituciones públicas tendemos a tener una desconfianza absoluta hacia la gestión de esos datos cuando están orientadas precisamente al desarrollo de políticas públicas para, para el bien común de la, de la comunidad. ¿no? Lo voy a dejar aquí y ahora les pido a los expertos que, que se sienten y vamos a iniciar un poco el diálogo y el comentario de, de este documento. Muchas gracias. Sientaos, sí, por favor, y os presento. Los voy a presentar desde aquí y luego ya. Bueno, lo primero quiero agradecerles que que hayan aceptado eh, participar en, en esta jornada eh, y además que bueno, nosotros les enviamos el documento previamente y la idea es pues, recibir un poco también sus impresiones. No hay, no hay una pregunta concreta para cada uno de ellas o, de, o, para, o para él, sino que la idea es simplemente pues un poco comentar pues, ¿qué falta? Eh, si tiene sentido, además, la importancia eh, que la Diputación Foral de Ibuzcoa promueva un código ético para los datos y la inteligencia artificial, y en todo caso, ¿cómo se podría también operacionalizar algunas de estas buenas prácticas que están aquí enumeradas? ¿no? Entonces nos acompaña, en primer lugar, eh, Edurne eh, Terradillos, que es profesora de Derecho en la Facultad de Derecho aquí en San Sebastián. Ella ha trabajado los aspectos de las tecnologías relacionadas con el mundo del trabajo y tiene varias publicaciones al respecto y le agradezco mucho que haya aceptado venir eh, esta tarde con nosotros. Eh, Ricardo Bea, él es el presidente de APTES, que es una asociación para la tecnología social que engloba eh, empresas y organizaciones del territorio que están desarrollando tecnología y que están muy preocupadas precisamente por la dimensión social de esta tecnología me parecía muy importante que eh, ellos estuvieran también presentes en este diálogo eh, a continuación va a intervenir también marta cantero marta es investigadora en la cátedra de inteligencia artificial y democracia del instituto universitario de florencia al que se ha referido antes daniel y también es profesora de derecho en estonia no si no me equivoco eh, además ella es especialista precisamente en regulación privada de la tecnología lo cual también pues es un perfil muy interesante Así como hemos hablado los filósofos, ahora vamos a dejar a los juristas que nos den un poco para el pelo. ¿no? no mucho, pero bueno, vamos a dejarles también la voz. Y yo Artola, eh, ella es la delegada de protección de datos de aquí de la Diputación Foral de Ipuzco y también le agradezco mucho que haya estado presente porque creo que además la figura del delegado de protección de datos es muy importante en las organizaciones y tiene un papel Absolutamente crucial a la hora de desarrollar este tipo de, de sistemas. Entonces yo os doy la palabra. Si queréis podéis empezar así en este orden y, y luego bueno podemos ir interrumpiéndonos eh, y preguntando cosas. Yo estoy estamos encantados de, de, de escucharos y de recibir el feedback. Eh, ¿Empiezas, Edurne? Venga. Chaldeón, eh, Miasker, es Bolmide, que... Penagatik. Eh, gracias por venir. Bueno, ya me han presentado. Soy Edurne Terradillos. Soy profesora de Derecho del Trabajo y muchos se pueden preguntar qué, qué hago aquí, pero bueno, pues últimamente he dedicado bastante tiempo al estudio de, la, la, de los datos de Inteligencia Artificial, pero todo ello enfocado, pues, a, a los empleados públicos. Eh, no sé si en estas sala se encuentra algún empleado público, pero el contraste que yo voy a hacer va a ser desde ese punto de vista desde el punto de vista y desde el estudio de las normas jurídicas que existen en los distintos niveles, ¿no? eh, desde la OIT hasta el pues, nivel eh, más cercano, que es eh, en este caso pues este, este código que, que, te, que tengo la, la suerte de, de poder compartir y de poder conocer de la mano de la Diputación y de Globernas. Eh, bien, como decía, eh, mi punto de vista va a ser sobre todo desde mi planteamiento va a ser desde el punto de vista de los empleados públicos. Y eh, os podéis preguntar qué por qué. Y eh, la razón es que la inteligencia artificial eh, pues impacta en, en los derechos fundamentales de muchos empleados públicos. Es decir, eh, la inteligencia artificial afecta o puede vulnerar derechos tan importantes como, y, y hemos comentado aquí, y principios como el derecho a, o el principio de igualdad y no discriminación el derecho a la protección de datos, el derecho a la, a la libertad de expresión, a libertad ideológica. Eh, es decir, en tanto que personas que nos dedicamos al derecho, pues tenemos que prevenir cuáles son los riesgos y, en su caso, luego pues reparar los posibles daños. Bien, eh, además, al encontrarnos en el ámbito de la Diputación Foral y como es una Administración Pública, pues el tema de los datos todavía alcanza una dimensión pues más elevada. ¿Por qué? Pues porque eh, las administraciones públicas, por la normativa que tienen, pueden, entre ellas, suministrarse datos respecto o referidos a esos empleados públicos, por lo que la traza digital de cada empleado público pues es más gruesa, digamos, que comparado con el sector privado. Eh, esto unido a que hay, eh, ha habido muchos planes, incluso hay una directiva de reutilización de datos en el sector público, pues hace que todo ello pues, eh, tenga más gravedad o o debamos estar más atentos en este espacio de las administraciones públicas. Los ámbitos en los que puede impactar la inteligencia de datos en, en, en lo que a mí me toca, que son los empleados públicos, pues tiene que ver con los recursos humanos, es decir, la invitación foral, pues como otras administraciones públicas tiene registros de personal y ahí se suministran muchos datos de personales, eh, tanto categorías ordinarias de datos como especiales. De, de esas personas. De ahí que, como comentaba, pues es muy importante mirar a la normativa actualmente en vigor. Y estoy de acuerdo eh, con el código, es decir, el, el código que se presenta hoy pues menciona la normativa pues más, más importante, menciona la normativa europea, eh, el Reglamento General de Protección de Datos. Yo considero que quizás debería también introducirse o, o por lo menos, recogerse la Ley Orgánica de Protección de Datos, es una ley de 2018. Eh, porque este regal, re, reglamento general pues, eh, no se entiende bien mmm, si no es ayudado o, eh, eh, por esta o implementado como es por esta ley orgánica. Bueno, por no aburrir a la audiencia y por el tiempo que dispongo no voy a hacer ¿no? una relación de todas las, eh, todas las normas eh, y todas las leyes, etcétera, que actuarían en, en, esta, en esta parcela, sino que voy a ir directamente. Después de, de alertar sobre los ámbitos, los derechos que pueden ser alterados, etcétera, voy a bajar al, al código y a los principios y a las normas, sobre todo a las normas, a las veinte normas creo que son, ¿no? que, que contiene. Entonces, eh, en primer lugar, yo quiero aplaudir y quiero dar la bienvenida, desde mi perspectiva, a, a la existencia y a la redacción de, de un código de estas características, porque eh, hablamos del derecho de protección de datos, hablamos de la inteligencia artificial, pero eh, luego bajar, ¿no? eh, tanto como baja este código a, a la ciudadanía y, y también eh, a los empleados, pues es muy difícil. ¿eh? Y articular esos mecanismos. De, de participación en esos mecanismos de, 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 de llevar lo general y, y lo que son derechos fundamentales, que es algo tan rimbombante, pero que, que luego cuesta que las personas sepan cuáles son sus derechos, pues es un acto loable y que debe ser aplaudido. Eh, de, 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 de todas formas, eh, como en principio estamos aquí para proponer acciones de mejora, pues yo eh, repararía en algunas normas, como decía, que, que han merecido mi, mi atención. Por ejemplo, la norma 10 habla de garantizar que una representación de los afectados y usuarios participan en las distintas fases del ciclo de la vida del proyecto, desde el diseño a la, a la implantación. Claro, la duda que me surge a mí es si aquí están incluidos los empleados públicos o si los empleados públicos eh, estarían incluidos en la norma 16 que eh, sugiere pues, crear canales para la consulta y la retroalimentación del sistema por parte del conjunto de los empleados de la Administración. ¿Mm? Eh, eh, la norma 13 también eh, habla de la supervisión humana y creo que también hay que celebrar que, que, se, que se recoja que, que alguna intervención humana tiene que haber cuando un algoritmo ¿no? pues, eh, pues se crea lo que sea o, o se vaya a aplicar luego en el ámbito que yo conozco que son las relaciones laborales o, o la gestión de recursos. Y, y es, una, es una cuestión que debe ser aplaudida porque el Reglamento General de Protección de Datos exceptúa ¿m? el contrato de trabajo y bueno podríamos entender también que está este ámbito donde estamos ahora de, de, propio, de la propia intervención humana, aunque luego es verdad que lo exceptúa otra vez y, y viene a pedir ciertas garantías. Pero quiero decir que me parece que eh, en este caso el, el código igual podría elevarse sobre la normativa, por lo que es, es muy bueno. Y para ir terminando, eh, vuelvo otra vez a esa norma 16, que habla de los canales para la consulta y la retroalimentación. Eh, aquí, como digo, se habla precisamente de empleados de la administración. Mm, mm, eh, para mí es imprescindible que, que se encuentren estos, estos empleados. Es, es verdad también que hay una comisión ética institucional de la que entiendo yo que sería ¿no? eh, la, la posible mm, eh, la, la comisión que canalizaría esa consulta y me he encontrado que hay representación del personal, con lo cual, pues, en principio, pues sería válida esa comisión para eh, canalizar esas, eh, esas cuestiones. En todo caso, creo que también es imprescindible que esa consulta y que cualquier tratamiento de datos y cualquier mecanismo de inteligencia artificial, si va a tratar datos de los empleados públicos, se haga con anterioridad. A, a su tratamiento siempre que cuente ese tratamiento con datos de los empleados públicos. Es decir, la información previa es totalmente imprescindible. Es verdad que estamos en el ámbito de los recursos humanos que requieren prontitud, requieren pues mucha mucho dinamismo y es difícil compaginar eso con la información previa y ese deber de información previa, que en este caso lo tendría la Administración, pero pues estamos aquí analizando este código y es una buena muestra de la disposición de la Diputación a empezar hacer las cosas. Eh, aplaudo también que sea un código como, eh, un código instrumento vivo porque pues, eh, sí ya lo ha comentado también chechu y bueno para, para finalizar eh, yo echaría de menos eh, un, una, re, una referencia al acceso al empleo público porque es verdad que no estamos en el acceso todavía no, la diputación pues no, no entra de lleno pero es un, es un espacio en la órbita de que puede ser en la órbita de este código y, y bueno creo que no sé si me he pasado de tiempo en todo caso eh, pues agradezco la oportunidad que me han brindado para exponer estas apreciaciones mi yes, que vale, bueno voy a intentar por lo menos situaros que por estoy aquí nosotros somos una asociación que se llama Asociación para la Difusión de la Tecnología Social. ¿Dónde surge? Pues surge hace 20 años, prácticamente 22, desde el año 2000, donde unos eh, profesionales multidisciplinares eh, pensamos que la tecnología estaba ya impactando de una manera importante en la sociedad. Es más, ya se hablaba claramente de una brecha digital importante. ¿no? Y en aquel momento nosotros eh, teníamos la visión, era nuestra idea, nos costó mucho explicar lo que hacíamos y en ese sentido, realmente lo que tratamos de hacer es tecnologías que iban avanzando en sectores muy desarrollados, pues ver cómo podíamos trasladarlos a otros sectores los cuales eran mucho más desfavorecidos y podríamos hablar de personas con discapacidad o personas ya mayores que la brecha digital por desgracia pues cada vez se va ampliando más cuando se van utilizando más tecnologías y no hablemos ya de inteligencia artificial ya automatizar mucho más, muchos más elementos y en ese momento nosotros lo que intentamos fue ir cubriendo gaps. Somos una asociación sin ánimo de lucro, son profesionales que nos juntamos y tratamos de ayudar para que este tipo de proyectos se lleven a cabo. En estos 20 años la verdad es que hemos hecho ya muchos proyectos, creo que nos conocen también por esos desarrollos. Tratamos de buscar la fórmula en el, que se, en el sentido de que nosotros, de una forma neutra, vemos qué se puede hacer y tratamos de, de implicarnos para tratar de mejorar, como yo suelo decir. El nivel de calidad de vida de las personas. Ese, ese es nuestro objetivo. Entonces, lo único que yo aquí puedo aportar, bueno, aparte, profesionalmente también puedo aportar otros ámbitos, pero fundamentalmente es ese, ¿no? Es decir, cómo, evidentemente, y desde luego aplaudo eh, todo lo que has presentado, Chichu? Bueno, además está muy bien, yo creo que la introducción sobre esa desigualdad, que ya la teníamos, la seguiremos teniendo, y probablemente va a ser difícil que podamos atacarla de una manera general, porque al final, una de las creo que de las cosas importantes y eso sí que nos puede ayudar la tecnología nos puede ayudar a personalizar es decir cuando antes estamos haciendo abriendo abanicos tremendos en el sentido de lo de lo que hacemos globalmente pero la tecnología sí que es verdad que puede ayudar a irte a sectores a incidir en sectores mucho más problemáticos por las circunstancias de que a lo mejor no pueden acceder a esta tecnología aunque intentemos realmente presentarles de una manera sencilla y ahí es lo que otra cosa que puedo aportar no que es decir la experiencia de usuario es vital en este ámbito. En el ámbito de la, de, de la tecnología en general es lo que realmente hace que, y además lo comentabas antes, ¿no? es, de, es de decir, que la gente lo aproveche. Si tú vas a desarrollar, llevo muchos años en el mundo que soy psicólogo, ¿eh? no soy tecnólogo, en el ámbito de la tecnología, y si no fijas la visión para quién estás haciendo algo, realmente vas a tener lo difícil que ese alguien lo utilice. ¿no? Y eso yo creo que es uno de los elementos. Por eso, y, y coincido. Con ella en el sentido de decir que yo creo que el marco es perfecto, está muy bien. Lo que pasa es que luego de ahí el salto de todo ese concepto, es decir, tú tienes un, eh, lo vamos a poner en el concepto de mercado, unos clientes a los que quieres dar servicio. Si no tienes claro cuál es su necesidad, va a ser difícil que puedas resolverla o, o que llegue a ellos. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que ahora se está moviendo por intentar acercarnos. ¿no? Juventud, hemos dado como diputación unos bonos de cultura, es así, ¿no? Eh, pues yo conozco de gente que anda mucho con la tecnología y que le ha costado conseguir ese bono, que creo que eran 400 euros o algo así, ¿no? Entonces, vale, si nosotros hacemos, intentamos hacer llegar eso a gente que realmente, eh, pues podría más o menos manejarse relativamente bien y, ve, y vemos que no llegan, algo no estamos haciendo bien. Es, eh, eso es un poco lo que, lo que me refiero. Y esa es la parte que creo que nosotros, en ese sentido, con nuestra experiencia de 20 años ya haciendo muchos proyectos diferentes, pues creo que entiendo que podemos aportar ¿no? esa, esa visión diferente. Porque nosotros, al decir multidisciplinar, estoy diciendo que tenemos eh, ingenieros, que tenemos por ahí a otro de los fundadores, a Julián, o tenemos eh, filósofos, o tenemos psicólogos como yo, o tenemos médicos, etcétera, etcétera. ¿no? Que son visiones diferentes de lo que es poco lo que nosotros hacemos. No quiero ya ir abierto a preguntas. Gracias. Nada. Vale, pues muchas gracias Chechu, muchas gracias por invitarme a, a comentar en este código y, y bueno, pues fundamentalmente... Eh, mi trabajo ahora junto con daniel en la cátedra de inteligencia artificial y democracia consiste en mirar pues cuál es la capacidad regulatoria la capacidad normativa no solamente de las normas sino también de conductas o incluso de arquitecturas como por ejemplo los códigos los algoritmos que nos permiten hacer y que no nos permiten hacer cuando entramos en un entorno online pues estamos predeterminados a operar dentro de lo que ese entorno pues, nos va a dejar hacer, lo que no nos va a dejar hacer. ¿vale? Entonces, mi investigación se centra en cómo eh, aspectos, conducta, conductas y normas que no son necesariamente leyes legales como tales, pues también inciden sobre el comportamiento. Dentro de esta investigación, pues yo he centrado... Mi análisis de, del borrador de código en un aspecto pues, más institucional, más procedimental, a diferencia de, por ejemplo, mi compañera de que sí que ha hecho un aspecto más, más sustantivo. Sí que voy a entrar también en un punto sustantivo. La forma en la que voy a estructurar mi, mi breve presentación pues las, las tres preguntas que, que nos has formulado al principio. ¿no? Voy a empezar por la segunda. ¿Tiene sentido que esta promoción tenga lugar desde la propia Diputación de Guipúzcoa? Pues yo creo que sí, lo tiene y lo tiene mucho. Al fin y al cabo, eh, estamos sometidos a una serie de usos de la tecnología, no solamente por parte de entidades privadas, sino fundamentalmente por parte de entidades públicas, de las que recelamos un poco más. Y como bien decías, con el ejemplo de la aplicación COVID, no la hemos llegado a usar porque... Tenemos duda de qué puede hacer la administración con nuestros datos, pero no tenemos problemas a utilizar Facebook, por ejemplo. Entonces, Facebook cuando elabora, un, o Google, elabora un código de normas éticas, no nos pregunta a nosotros como ciudadanos qué normas éticas queremos. Sin embargo, hoy estamos aquí sentados preguntando exactamente si estas normas tienen sentido o no. Con lo cual, sí, es un aspecto que a nivel de actores pues es, es algo favorable ¿no? y bienvenido pero también porque fundamentalmente algunas de las normas que tenemos y que en teoría nos protegen, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos y otras normas que en, en principio velan por nuestros derechos fundamentales, existen, pero no existen las estructuras necesarias a nivel institucional o de procedimiento que nos permitan operacionalizar esos derechos, ¿no? que es algo en lo que también vamos a entrar a continuación dada esta deficiencia institucional, procedimental, pues obviamente se agradece que exista la iniciativa por parte de un ente público que tenga interés en materializar esos derechos en la práctica de lo que la toma de decisiones conlleva. vale. entonces, eh, desde ahí, la primera pregunta que comentabas es que falta, quizás a nivel sustantivo, no voy a incidir tanto en qué tipos de principios faltan, porque sí que es verdad que el documento ya de por sí es muy, muy completo, pero sí que a nivel institucional faltaría quizás la incorporación de la visión de aquellos actores que van a diseñar la tecnología que la administración pública va a utilizar, respecto a la que Ricardo estaba haciendo mención. ¿Por qué? Porque tal y como va a venir la regulación que viene, el año que viene se espera por parte de la Unión Europea y que va a ser directamente aplicable en los distintos Estados miembros, van a ser los propios actores privados los que autocertifiquen si una determinada tecnología pues, este, entabla un riesgo o no para su uso eh, a nivel público. Entonces, en esta auto autocertificación los actores privados van a tener, por decirlo de alguna manera, manga ancha para decidir si ellos cumplen o no cumplen con los requisitos. Entonces, desde este punto de vista, incorporar a los actores privados en la elaboración de códigos éticos, que ellos ya han elaborado los suyos, pero en la elaboración de códigos éticos en lo que es la función pública, pues también tiene sentido porque al final del día van a ser ellos los que establezcan pues, bueno, su, su, su propia visión dentro de la tecnología. Yo mantengo a, a nivel eh, de pensamiento mío que la tecnología no es políticamente neutral y que por tanto distintas configuraciones se reproducen a nivel tecnológico, algo que de alguna manera Daniel tam también ha mencionado algo, las estructuras de poder se reproducen también el, con la tecnología y de hecho incluso se amplifican. Entonces es importante in incorporar quizás pues, también la visión de estos actores y que se adhieran a una serie de normas éticas que, fa que favorezcan esa, oper esa operacionalización. Con lo cual, la pregunta 3 pues, también va respondida. De alguna forma, ¿cómo operacionalizar esto? Quizás un segundo estadio podría ser, pues, dado que el propio reglamento para regulación de la inteligencia artificial que viene por parte de la, de la Unión Europea deja en las manos de los propios actores privados la creación de las normas específicas que va a determinar el cumplimiento con las normas, repito, muy generales que la Unión Europea establece, pues es importante que en la construcción de estas normas que van a ser de carácter privado exista una observancia de los principios éticos. Y esto es algo que hasta la fecha no está registrado en ninguna parte y no existe ninguna obligación por parte de estas. Eh, de estos actores privados, no necesariamente las empresas, sino las, las organizaciones que crean los estándares técnicos, etc., no están sujetos a este tipo de, de procedimientos. Con respecto a los procedimientos, y aquí sí que me meto en la parte más sustantiva, y es donde combino la parte procedimental y la parte sustantiva, el principio de justicia. Cuando, el, cuando leyendo el, el principio de justicia está elaborado sobre la, la, la distinción entre, por un lado, la redistribución que es propia de la justicia y el reconocimiento entiendo por esto el reconocimiento de derechos cuando acudimos a la justicia acudimos a buscar pues bueno eh, aquello que, que, que creemos que ha sido vulnerado. por desgracia nuestros juzgados y tribunales están sobrecargados esto no es nada nuevo y por tanto no nos debe extrañar que cuando sea Viable la, la incorporación de tecnología para la toma de decisiones judiciales, pues se va a hacer por una cuestión de ahorro de costes, por una cuestión de eficiencia y por una cuestión de dar también respuesta a los ciudadanos que buscan en el servicio público pues una respuesta a sus problemas, sea entre privados o sea con las, administraciones con las administraciones públicas. Pues bien, una cosa que sí que he hecho en falta quizás es. En la, la referencia a las garantías procedimentales porque cuando se incorpora una tecnología a la toma de decisiones, esta tecnología pues en última instancia está reproduciendo un procedimiento ju judicial en el que deben de estar reflejados los derechos que tenemos adquiridos como ciudadanos, derechos fundamentales, derecho a un procedimiento justo, a la igualdad, etcétera entonces, se precisa también que en el principio de justicia es, exista una visión sobre pues bueno, ese aspecto de garantías procedimentales que en última instancia pues son derechos fundamentales que garantizan el cumplimiento de pues bueno, la igualdad de, de armas entre las partes, etcétera, 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 en el diseño de un procedimiento y que a su vez también pues que no sea un procedimiento sesgado, que no sea y esto no únicamente a nivel de garantía procedimental del algoritmo per se pero también de la propia calidad de los datos. Muchas veces, cuando existe un problema de toma de decisiones algorítmica, el problema no viene tanto por sí de un mal diseño algorítmico, sino de un mal, digamos, eh, input de datos, ¿no? Los datos que es a través de los cuales se ha entrenado a ese algoritmo, pues están sesgados y es algo que, que también se menciona en el, en el código, pero no está dentro de la parte del diseño de cómo afecta a la justicia. Y nada más, por lo demás, es un, un código que veo excesivamente detallado pese a la amplitud de lo que, de lo que abarca y bueno, pues que vuelvo a repetir que como, como jurista trabajando en el tema es algo, no sé decir si único, porque no me he dedicado a hacer una investigación exhaustiva si en otras regiones, en otras provincias también existe, pero sí que es verdad algo sobre lo que sobre lo que servir de marco de referencia para otras administraciones públicas, para otras regiones, para otras diputaciones, porque sí, que, sí que, que llena esos pequeños vacíos que creemos que con la ley están llenos, pero que quizás esta, esta capa adicional de, de ética es necesaria para complementar la parte, la parte más legal. Así que... Bueno, tienes la palabra. Pues bueno, habéis dicho muchas cosas y la verdad que solo puedo reafirmarme en, en todo lo que habéis dicho. Yo creo que mmm, el hecho de que la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, impulse un, un código ético para la protección de datos y la inteligencia artificial eh, supone una herramienta eh, para construir confianza que que creo que es eh, esencial eh, de cara a que, a que, bueno, que la, la gente o los ciudadanos eh, lo, lo, lo asuman como, como una garantía eh, de sus derechos eh, fundamentales y libertades y no como, un, como, como algo amenazante o que les pueda coartar la libertad, que es un poco la sensación igual que la sociedad pueda tener así a primera vista en cuanto a las tecnologías. Entonces, eh, creo que lo, lo, lo importante sería maximizar los beneficios, pero siempre eh, preve, preveyendo los riesgos que hay e intentando evitarlos. Entonces, eh, la, una reflexión ética a este respecto, creo que al margen de la exigibilidad de los derechos fundamentales, es eh, muy importante desde el momento en que nos hace ver el modo en que se pueden afectar verse afectados los derechos fundamentales en el, a la hora de, eh, en el momen, desde el momento en que se diseña o se desarrolla o se implementa un sistema de inteligencia artificial. entonces desde esa reflexión ética creo que podemos eh, llegar a identificar una serie de orientaciones o principios, eh, básicos que, que nos hagan ver hacia dónde queremos ir con las tecnologías hacia qué debemos hacer con las tecnologías y no tanto qué podemos hacer con las tecnologías entonces yo creo que eh, simplemente por eso es pues bueno lo que habéis dicho vosotros una reflexión muy, muy necesaria y, y, y urgente porque la tecnología y las eh, bueno, pues van avanzando mucho muy rápido y, y van creándose riesgos que todavía desconocemos. Entonces, desde ese sentido, pues eh, luego igual recalcaría eh, que es un código eh, que su, supone un régimen adicional a, a otros regímenes que ya existen de carácter general, como son eh, el, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos así como otros, eh, otros regímenes jurídicos mh, específicos como son eh, el derecho de procedimiento administrativo que al final eh, pues, se comparten regulaciones y entonces pues eh, eso es un poco como así de punto de introductorio. Luego, ¿qué he hecho, qué he hecho en falta o qué? Pues, pues no lo sé. O sea, en principio a la hora de contextualizar en la exposición de motivos, además has dicho que eh, se hacía una apuesta por, por la sencillez ¿no? y el minimalismo y no en ese sentido. Eh, a pesar de eso, sí que a mí por lo menos me ha, hecho, me, me ha servido en todos estos códigos que andan ahí purulando, eh, por lo menos hacer mención a, las, a los siete requisitos clave que la Comisión Europea eh, considera que debe de tener un sistema de inteligencia artificial para, para preservar esos principios, ¿no? unos, unos requisitos fundamentales y ya una vez visualizados esos, esos requisitos quizás se pueden entender mejor las medidas que adoptar o los comportamientos que se, que se proponen a, a hacer. Eh, luego en el contexto pues igual eh, sí que definiría mejor eh, eh, la, que la, al final que la, parece que todo es inteligencia artificial y, bueno, contextualizarlo en, en, en la digitalización, en la administración electrónica o, o, en, o en la actuación administrativa automatizada, que, que son conceptos diferentes, o sea, porque puede haber administración eh, administrativa automatizada sin inteligencia artificial y e inteligencia artificial sin actuación administrativa automatizada... Pero muchas veces eh, comparten y se, se van a solapar y, y van a compartir regulación que, que, hay, que, que hay que cumplir obligatoriamente y, y seguir las pautas. Y no sé, igual simplemente también, eh, igual en, el, en los principios que se han señalado, eh, Quizás habría que abordar la posibilidad de que muchas veces habrá eh, tensiones entre diferentes principios y evidentemente no se va a dar una solución entre este principio gana a este otro. Eh, pero sí que igual habría que poner una serie de pautas para que, para que, se, eh, para que haya unas metodologías en, el, en las que se, el debate sea razonado eh, en base a... a a pruebas empíricas o, o, que, o que en un momento dado se tenga que justificar que se ha busca un equilibrio entre, entre un, un principio u otro, y, y quizás eh, cuando se vea que no se puede identificar un equilibrio aceptable, pues, pues igual descartar la inteligencia artificial para ese caso concreto. Ahí entramos en, en la evaluación previa, a esa que habría que hacer necesariamente. Entonces, igual, pues simplemente mencionar que puede haber tensiones y cómo podríamos abordarlos, pues poniendo unos mínimos, ¿no? Y que igual también hay principios o derechos fundamentales que no tienen cabida en ningún equilibrio y que, y que no, son, no son negociables, como son la dignidad humana, por ejemplo. Y, y bueno, y luego, en cuanto a cómo igual se implementaría esto en la... cómo se instrumentalizaría... Eso ya es más complicado, pero bueno, aquí <laughs> yo creo que entre todos y con ayuda de mucha, muchos expertos, yo creo, o sea, eh, en la Diputación Federal de Guipúzcoa tenemos un comité ético institucional, también tenemos un comité de seguridad, estoy yo como delegada de protección de datos, eh, yo creo que habría que hacer como una especie de observatorio ético, no sé, y, y siempre... Eh, intercomunicado con, con otra gente experta que, que te aporte que haya una comunicación para poder ver en todo momento eh, pues eso, las deficiencias y que todos estos principios requisitos se, se mantengan en todo el ciclo de vida de un sistema de Inteligencia artificial que es eso es lo realmente difícil y para eso creo que hace falta mucha formación interna nuestra, eh, información y divulgación a la ciudadanía para que para que sepa de lo que para que sea conocedor de, de sus derechos para poder defenderlos si no conoces una cosa no no puedes defenderla no sé así es lo que se me ocurre decir gracias. gracias. bueno la verdad es que hay un montón de, de ideas y de sugerencias. Voy a comentar solo algunas cosas que habéis dicho y luego ya abro la palabra para que eh, todos ustedes puedan intervenir, comentar, preguntar eh, a los que estamos aquí y, o hacer alguna alguna reflexión. Eh, en realidad eh, lo, lo, que, eh, lo, lo que habéis comentado yo creo que viene bien para enriquecer el, el, el documento. Es verdad que la idea, de, por ejemplo, que ya ha comentado Ricardo de, de la experiencia del usuario, de algún modo está recogida cuando se insiste mucho en varios en varios puntos eh, con respecto a la, a la participación, no? El intentar eh, en, en, el, en la norma esta de buen, la buena práctica 10, que comentaba también Edurne, pues habla un poco eso de generar eh, en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, pues utilizar metodologías, aquí se citan algunas. Eh, grupos de discusión, co-creación, metodología del FIE. Es decir, eh, es necesario, porque si no, claro, como, como comentabas, no, eso no va a ser ni efectivo ni, ni además va a estar alineado con, con, con los intereses o los valores de, de, de los grupos afectados. Y ahí tienen que estar los empleados públicos también, tienen que estar suficientemente bien, bien representados. ¿no? Luego. Ot eh, al hilo de, de este asunto de la participación, el, el principio de justicia, cuando se refiere un poco a, no solo a, a la equidad, sino también eh, al reconocimiento, entiendo el reconocimiento más bien en términos filosóficos y quizás eso no está bien explicado, porque nosotros entendemos el reconocimiento como la inclusividad, el que estén representados todos los grupos afectados en una, en una determinada decisión. El problema, muchas veces también con los sesgos en la inteligencia artificial, es que no se tiene en cuenta… A a muchos de los afectados o afectadas eh, con respecto a un sistema y eso eh, es muy importante, el, el, un principio de no exclusión, de, de tener en cuenta eh, a todos los demás, aunque no quita para que la reflexión que has hecho, Marta, sobre eh, la importancia de, de las garantías también ¿no? procesales, cuando sobre todo un sistema, que a mí es una de las áreas en las que yo me pensaría mucho introducir la inteligencia artificial, es el ámbito de la justicia, porque ya ha habido además experiencias que han sido pues, bastante negativas. ¿no? El este COMPAS de, de Estados Unidos y demás, eso es un asunto especialmente delicado. Por eso decía en alguno, en el, el documento dice en alguno de los puntos que puede haber áreas en las que hay que ser especialmente cautelosos si estamos trabajando cuestiones que afectan, como decía Ione, directamente a derechos fundamentales o a la dignidad de la persona. Quizás en esos ámbitos hay que renunciar a, a utilizar eh, sistemas de decisión delegada, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también considerar la, la legislación vigente explícitamente, la, la ley de, eh, orgánica, aparte del reglamento, era el, la idea también de, del código es establecer un marco de referencia, un marco de principios y de buenas prácticas. Evidentemente, luego eso hay que operacionalizarlo, como habéis dicho, y eso es lo que tiene cierta dificultad y hay que... Pues de algún modo eh, encontrar las fórmulas cuando se dice en algún punto que hay que establecer un, un marco de gobernanza para los datos y los proyectos basados en inteligencia artificial es que habrá que establecer cuáles son las pautas, por ejemplo, para hacer una evaluación de impacto ético. ¿no? Eso es algo que ya en, hay documentos que se están adaptando a la, al futuro reglamento sobre cómo hacer esas evaluaciones, es decir, quién es la persona implicada, qué es lo que tiene que revisar, en qué fase del proyecto. Ya hay algunas plantillas al respecto, pero eso es algo que se tiene que discutir, pues por ejemplo, dentro de la organización con los empleados, con los afectados, con las personas que van a desarrollar las tecnologías y me ha parecido muy interesante cuando has comentado Marta también la importancia de otros actores privados que pueden estar en relación con la diputación. Eso me me, me recordaba que la Diputación tiene un código eh, relacionado con la contratación pública y que habría que incluir algún apartado en ese código que se refiera específicamente a cuando se contraten servicios que tienen que ver con sistemas de inteligencia artificial y ciencia de datos, porque deberían, de alguna manera, esas empresas que, que hacen ese tipo de, de sistemas para la Diputación comprometerse. A, este, a estos valores y hay una serie de criterios que, que son los mínimos que se establecen para poder llevar adelante estos eh, bueno, pues estos sistemas y demás. ¿no? La verdad es que bueno, eh, muchas gracias por los comentarios y yo eh, si quieren les doy la palabra para que bueno, puedan preguntar, comentar eh, y bueno, y aportar cosas que pueden enriquecer al, al documento y a, y a la reflexión que estamos haciendo sobre este, sobre este asunto. Así que, bueno, tiene usted la palabra. Tenéis un micrófono por ahí, ¿verdad? Bueno, eh, yo creo que es muy, muy loable la mirada esta de la Diputación sobre la ética de los datos y la inteligencia artificial, ¿no? porque todo lo que se haga en este sentido eh, va a ser muy importante y va a ser necesario. Eh, dicho esto, mmm, sin embargo, creo que se ha indicado, hay una desconfianza un poco innata en la ciudadanía respecto a la utilización de los datos por parte de las administraciones y por contra no por parte de agentes privados como puede ser Facebook. ¿no? Bueno, yo creo que es muy positiva la desconfianza de la ciudadanía sobre el manejo de los datos que sobre ella tienen las administraciones públicas y creo que lo que habría que procurar sería que eso se, se extendiera también esta desconfianza hacia el manejo de esas potentísimas herramientas que tienen, eh, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, de determinado tipo de empresas. ¿no? Pero más allá de que se extienda esa, en mi opinión, eh, justificada y necesaria de alimentar desconfianza, creo que... Aunque esté muy bien intentar que no seamos meramente súbditos, en el ámbito individual poco podemos hacer en este terreno. Y en cambio, sí es algo que podemos esperar de las administraciones públicas, o al menos siendo realistas, de algunas administraciones públicas. Y es que puedan intervenir realmente en una regulación que sea efectiva, por supuesto, para ellas mismas inicialmente. Y voy a coger luego un poco el ejemplo de este último que acaba de poner el ponente sobre la contratación de eh, empresas privadas para llevar adelante contratos de las administraciones públicas. ¿no? Pero creo que ahí, eh, en fin, no pretendo volverme a tiempos remotos, hoy en día la inteligencia artificial es, en fin, es básica y fundamental para el desarrollo de la tecnología y de la sociedad, pero yo creo que va a ampliar las desigualdades. Va a dar más poder, bueno, está dando ya, a quienes tienen poder, bien sea en el ámbito de, de las administraciones públicas, bien sea sobre todo en el ámbito eh, privado. Y no creo que lo que a, ahora se viene apuntando, a lo mejor en el futuro, yo qué sé, pues como todos soñamos en, un, en una sociedad que no llegaremos a ver, ¿no? Pero se acaba de apuntar por una eh, de las expertas. Bueno, pues ahí vamos a tener el año que viene una regulación que proviene de la Unión Europea, pero a renglón seguido has añadido que deja al ámbito de la, de, de la empresa privada, por así decirlo, el regular dentro de un marco muy, muy, muy global el que se autorregule. Esto, esto lo sabemos, lo sabemos, o tal vez forme parte de nuestra en fin, desconfianza innata no va a funcionar. ¿eh? Y entonces ahí está la gran responsabilidad y por eso el gran interés de que haya este tipo de preocupaciones desde las administraciones públicas, porque sí se podría poner un cierto un cierto coto y por poquito que ganemos oye pues eso que tenemos ¿no? que nos quiten lo bailado y lo... en general ahí vamos a ir a perder siempre o sea los colectivos más desfavorecidos van a estar siempre en manos de que la utilización de sus datos privados sirvan para cosas para las que en absoluto han sido eh, recogidos ni nada ¿Mm? y eh, voy a, para acabar a este ejemplo que ponías que me parece muy significativo y que realmente puede estar eh, puede ser factible que la administración pública, que no sé cuánto puede hacer respecto a la privada, pero en teoría debería de hacer mucho, lo que hace regular ¿no? eh, derechos, eh, y por eso soy muy, muy escéptico de que vayan, a pesar que tenemos una ley orgánica de, de protección de datos y tal, bueno, pues eso da para lo que da, ¿no? ¿Eh? que no está mal, ¿eh? estupendo que la haya y tal, pero eso deja unos márgenes. En este caso concreto, efectivamente, en el ámbito de la contratación. Yo me muevo en un ámbito de, de, de la defensa de los derechos humanos, en concreto de, de unos colectivos muy concretos, inmigrantes, colaborando con su racismo, y tenemos hiperconstatado ¿eh? la práctica sistemática de discriminación al intento de personas migrantes de acceder al mundo laboral. Esto está hiperdocumentado. Desde luego, en el ámbito analógico ni te cuento. O sea, hasta esto ha habido cantidad de estudios en, en Francia que la tenemos aquí al lado, incluso impulsadas desde el propio Ministerio de Trabajo, en el que pues enviaban cantidad de currículums con, con los mismos eh, datos como para, eh, digamos, el currículum, pero. Eh, pues como también se pone algo en este, ¿no? pero bueno, basta que tuvieras el código postal, ah, tu ubicación es en una banlieue determinada, ¿qué tal? Pss, eh, fuera, ¿no? Bueno, yo creo que eso hoy en día funciona aquí en el ámbito de la inteligencia artificial, no digo ya en el ámbito analógico. Eh, hace poco eh, hacíamos, eh, no la prueba, sino intentábamos acceder a una convocatoria pública de un gran cierto comercial de aquí de Donosti, hicimos una... Eh, uno de, los, eh, de las personas que atendíamos, que quería eh, acceder a ello, tenía un currículum además bastante decente, como para poder aspirar a lo que pedían. Intentamos anonimizarla en lo máximo posible. Oye, no tardó ni, ni cinco segundos en tener una contestación de que no, su su solicitud quedaba, quedaba desestimada. Entonces, hay unos algoritmos, esto, sobre esto también hay, bastante, hay unos cuantos, bueno, muchos no, pero hay unos cuantos estudios en, en la Holanda y tal, en los que efectivamente hay una utilización de algoritmos por los cuales, bueno, hay un, un ministro, un primer ministro holandés que tuvo que dimitir por ello, pero bueno, es decir eh, por los cuales, digamos, ya hay una discriminación hacia determinados colectivos, normalmente gente más desfavorecida o de determinado tipo de... ¿no? Entonces, yo creo que si la Diputación, por ejemplo, en el ámbito que señalabas, Pudiera establecer algo en el que realmente, cosa que yo dudo mucho, pudiera acceder a cuáles son los algoritmos que utiliza esa empresa a la que contrata, si es que hay una utilización de esto y si no lo hay, pues más fácil el control, para que no haya una discriminación y haya un respeto de absoluta igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas para acceder, sería, sería un ámbito donde realmente podría ser eficaz a medio plazo, a, a, a corto plazo. Y sería, porque la, la administración pública contrata, es decir, es, es el principal eh, eh, agente contratante, ¿no? Entonces, eso sería muy importante. Y eso podría generar unas buenas prácticas que pudieran extenderse un poco como mancha de aceite hacia otras administraciones territoriales, en el ámbito de, de la comunidad autónoma, o en el ámbito del Estado, lo que fuera. ¿no? O sea que sí que creo que esta preocupación puede derivar en algunas. Pequeñas, pero muy importantes para la gente a la que le afecta, en algunos pequeños pequeños avances en algo en el que la guerra la tenemos perdida. Eso está claro. Pero bueno, como en tantos otros aspectos, ¿no? O sea que enhorabuena por la preocupación y por todo lo que se puede ir avanzando en especificaciones. Y perdón por la extensión. Bueno, queréis comentar algo eh, alguno de vosotros, de vosotras, al respecto. las desigualdades que existen en, en el mundo real no parece que que cuando se cuando tra, parece que en el mundo digital cuando trascienden al mundo digital pierden pierden gravedad y no es así o sea en el mundo digital seguimos teniendo los mismos derechos que en la vida real o en la corporal ¿no? y eso es lo que se trata de preservar o sea Tú has dicho eh, ricos y pobres, eh, pues también hay desigualdades en la vida real. Está claro que los hay, pero es que en, la vida, en, la, en el ámbito digital todavía se, se magnifican más y tenemos que tener todavía más, más cuidado. Es, Una es cosa así. interesante además es la idea de que es verdad que como individuos es muy difícil enfrentarnos a una situación tan compleja y por eso creo que el papel de las instituciones públicas es muy relevante porque pueden ser eh, y, y son modelo, son... Eh, pueden hacer efecto de mancha de aceite pueden tener, ser referente y pueden además de alguna manera contrarrestar eh, porque yo creo que la desconfianza es mala, hay que tener sentido crítico, pero desconfiar eh, creo que nos lleva a un problema social sobre el que podíamos hablar, la desconfianza generalizada es, es, es especialmente grave, creo que estamos en sociedades cada vez más desconfiadas y esas están produciendo precisamente estos fenómenos de, de, bueno, de polarización y de, y de extremismo, pero pero, sobre todo, tenemos que tener sentido crítico en el uso de las tecnologías. Pero, como individuos, efectivamente es muy difícil. Y las instituciones pueden servir de modelo y de guía, precisamente, y de poner algunas condiciones para eh, mejorar ese, ese nuevo terreno de, fútbol, de, 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 de vida, de fútbol, podríamos decir, que es el, el, el mundo digital, ¿no? en el cual estamos metidos de hocicoz. O sea, eso sí que no es impepinable. Entonces, eh, establezcamos un poco eh, otro marco de referencia. Esta es un poco el, la intención, de, entiendo, de, de establecer un código ético sobre los datos y a la vez pues, intentar operacionalizarlo de la mejor manera posible. Aunque es difícil, ¿eh? eso evidentemente hemos quedado que sí, es así. Sí, yo quería añadir que bueno, no es cuestión de crear comisiones, etc. Pero, por ejemplo, la empresa YASTI tiene una comisión. Para, eh, para el algoritmo. ¿eh? Y también eh, hay una ley integral recientemente aprobada, la ley 15-2022, que, que apoya el sello de calidad de los algoritmos. O sea, es verdad que ya hay bastantes comisiones y no es cuestión ¿no? De, de añadir una más, pero pues, una idea podría ser eso: ¿no? crear una comisión que se preocupara de. Claro, tendría que haber gente como ingenieros o gente que conozca más de los algoritmos que, o matemáticos, etcétera, pero que, que al final. Eh, pues, hiciera ese control sobre qué datos cargan ese algoritmo, porque los algoritmos están, son, son lo que son los datos. Es decir, según qué datos se, se meten, el algoritmo saldrá más o menos discriminatorio. Entonces, a mí me parece eh, que, bueno, que se puede… Las comisiones tienen que ser muy plurales, uh -huh. con ingenieros, con matemáticos, sí. con eh, antropólogos, antropólogas, con sociólogos, con personas del mundo del derecho… Con personas de los eh, grupos y colectivos afectados. Es decir, cuanto más se enriquezca eh, eh, y se puede, con, con ese enriquecimiento de la base, se puede de alguna manera intentar eh, minimizar eh, la posibilidad de sesgos o de, o de datos eh, de mala calidad. Creo que una de las cosas más importantes en el desarrollo de estos sistemas es la calidad del dato, ¿no? Y para eso hay que buscar. Eh, equipos multidisciplinares y que puedan ofrecer esa riqueza. Incluso se habla que, claro, estamos haciendo esta reflexión en Guipúzcoa, en Europa, pero eh, la mayoría del mundo no es ni Guipúzcoa ni, ni Europa, eh, y ahí lo que se critica es que incluso nuestra reflexión, en este caso ética, es una reflexión neocolonial que no tenemos en cuenta las necesidades y los problemas eh, que, con relación a las tecnologías, tienen la inmensa mayoría de la población del mundo que está en Asia, en, en América, China aparte, en Asia, en, en América Latina, en, etcétera, ¿no? Por sumarme, yo, yo sí que creo que, que en este caso diputación que está liderando y está presentando esto, evidentemente es quien debe liderar este tipo de cosas, porque al final vosotros vais a crear la norma, vais a, digamos, ser punta de lanza y, de, y detrás vamos a ir la gente. Es cierto que la tecnología va a ir primero siempre porque es dinámica, es viva y va a estar evolucionando, pero evidentemente si somos capaces de ir preparando esos elementos como muy bien esto, estáis estructurando desde los valores, que ahí parecen vitales y evidentemente luego normas, mejores prácticas, etcétera, etcétera, realmente ayudará. Y luego si añadimos ese elemento y vosotros sois contratante parte implicada porque contratáis mucha mucha y en ese sentido realmente podéis, podéis ayudar a que el resto de la gente vea como modelo lo que hay que seguir ¿no? en ese sentido. Sinceramente yo creo que sí. Por eso el, el ejercicio que estáis haciendo me parece magnífico en ese sentido. Uh -huh. por aquí. Bueno, buenas tardes. No quería dejar pasar la oportunidad para felicitaros por abordar una tarea tan difícil en el momento en el que estamos. Se aprobó hace unos meses el reglamento de gobernanza de los datos en Europa. Este es el reglamento de inteligencia artificial en su propuesta. 100 páginas más anexos. La Digital Service Act se acaba de publicar hace unos días y viene otra más el año que viene. Son reglamentos todos obligatorios, más el Reglamento General de Protección de Datos, la ley orgánica que ya habéis mencionado y todo eso en un contexto de gran complejidad normativa porque todo habla de cosas muy parecidas. Eh, es importante definir el concepto y de lo que estamos hablando. El reglamento de gobernanza, por ejemplo, hay uno de los puntos sobre definir un marco de gobernanza de los datos. El reglamento de gobernanza ya lo define. Ya dice qué se puede hacer con los repositorios, cómo se tiene que poner a disposición, la, el papel de la administración pública en los repositorios, la coordinación en el ámbito europeo en todo esto, el papel de la sociedad la búsqueda del beneficio social, ya está. En esa coordinación también veo alguna incongruencia, alguna cuestión, por ejemplo, ¿Condenar a todo proceso de inteligencia artificial a desarrollar una evaluación de impacto sobre la privacidad? Quizás el reglamento europeo no dice eso. Entonces, tenemos que valorar que habrá que ver en qué casos los procesos a los que se aplica inteligencia artificial. Y romper un avance en favor de la inteligencia artificial. La legislación está incorporando a la administración pública procesos de toma de decisiones con inteligencia artificial desde hace tiempo. La ley de RGI, la que estuve participando el año pasado, que se aprobó en el Parlamento Vasco, incorpora la tramitación y decisión a la RGI de procesos con asistencia de inteligencia artificial. Asistencia de inteligencia artificial que la administración no desarrolla, la administración no hace algoritmos. La administración compra algoritmos y, mejor dicho, compra servicios a empresas. Ricardo lo sabe bien, que se dedica en parte, tiene otra chapela de, de empresario con, esta, con estas cosas, intenta vender y la Administración compra algoritmos a empresas, algoritmos que son de las empresas. Una, una empresa no le contratas mañana para que te diseñe un algoritmo para ti. Aplicará un algoritmo, lo mejorará, lo condicionará y lo adaptará un poquito para tu toma de decisiones. Y en ese proceso, eh, la transparencia del algoritmo. Que se viene, de la que se viene hablando mucho tiempo, choca directamente con la propiedad intelectual. La administración tendrá que comprar el algoritmo y a ver qué empresa, Ricardo, vende el algoritmo. Eh, y luego otra, otro matiz en cuanto al ámbito de aplicación, muy rápidamente porque no me quiero extender mucho, que es el tema del dato y del no dato, que ya tuvimos ocasión de hablar en, una, en, una, en un proceso anterior también. Hay repositorios de datos sobre los que actúan algoritmos que no son datos personales, sino que es información anonimizada, súper valiosa. Una empresa con la que trabajamos de aquí hace análisis de datos sobre datos anonimizados de mujeres que han sufrido determinados tipos de cáncer y no sabe quiénes son. Pero establece diagnóstico predictivo en base a un algoritmo que aplica inteligencia artificial de aprendizaje para conseguir asistencia al diagnóstico para que los médicos detecten cuanto antes situaciones de riesgo. Y no son datos. Pero actúan sobre grandes repositorios de datos. Entonces, la inteligencia artificial es son muchas cosas, tiene muchas vertientes, tiene muchas dinámicas, y hay que tener mucho cuidado cuando se restringe. Por eso lo que quería daros y es termino ahí, es un mensaje de la inteligencia artificial es buena, es una eh, forma de procesar grandes cantidades de datos en beneficio de las personas. ¿Vale? Cierto, cautelas, sí. Pero también eh, a favor, porque no podemos restringir el mercado. Los proyectos europeos en los que estamos ahora, a raíz de, lo, de, la, de todo el dinero europeo, de, la, de las ayudas que han venido estos, estos últimos meses y que están ahora, gran cantidad de ellos están eh, aplicando inteligencia artificial. Y no son proyectos con los que hay que tener grandes problemas. Estamos ahora en un proyecto de inteligencia artificial con sesenta y tantos países, eh, entidades de toda Europa, de todos los países europeos. La dinámica va por ahí, la administración va por ahí, las leyes van por ahí y las empresas se pegan por aplicar inteligencia artificial en sus procesos. Hay que tener mucho cuidado con tirar hacia atrás de todo eso porque pues, la administración se puede quedar atrás y la administración puede no aprovechar todos esos beneficios. ¿Vale? Bueno, simplemente eso, un pequeño a favor, ya que veo que toda la tarde es cuidado, cuidado, cuidado. ¿Queréis comentar algo? Marta, venga. no me quedo el nombre. Iñaki. Eh, me quiero sumar a la visión de Iñaki por, por varios motivos. ¿no? En primer lugar, que no se puede dar marcha atrás. Lo mismo que nadie nos, nos preguntó nunca si queríamos Internet y nunca se votó democráticamente. Le, la difusión de internet y todo, o la administración electrónica, no podemos ahora echarnos para atrás en lo que ya se ha implementado a nivel de inteligencia artificial. Pero con respecto a esto, a esta visión más pesimista, quiero recordar cuando se realizó la inauguración de la cátedra en Florencia a finales de junio del año pasado, el programa estaba estructurado de tal forma que teníamos la parte de los obstáculos, ¿no? de los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial, etc., la parte pesimista, y teníamos una parte más optimista. Pero una cosa que me llamó la atención y que, le, y que comenté con Daniel inmediatamente fue que cuando hablaban de la parte optimista, las palabras que se usaban era futuro, utopía, sueño, sí. Y entonces era como que todo el mundo está como sesgado, utilizando aquí el tema del sesgo, para ver lo malo de la tecnología, pero lo bueno como que nos cuesta más trabajo. No obstante, estoy de acuerdo contigo cuando he mencionado, yo soy de la opinión que mejor que no tener ninguna sentencia o que esperar cinco o seis años para obtener una sentencia, una sentencia. Que nos haya dado una máquina también es un reconocimiento de ese derecho. En un sentido más filosófico, ese reconocimiento a un derecho subjetivo ¿no? que creemos tener. Sí, que es verdad que viene regulación abundante, como bien has reseñado, pero esa regulación, al fin y al cabo, tiene dos condicionantes. Uno, fundamentalmente político, y es que la Unión Europea quiere mandar un mensaje al mundo de que la Unión Europea. Eh, todo está bien regulado, no se van a cometer ningún tipo de violaciones y que, por tanto, ellos tienen que ser los primeros en poner una norma que sirva de modelo para el resto del mundo. Pero el segundo condicionante junto a ese condicionante político es el condicionante económico. Las normas de derecho europeo están pensadas para crear un mercado interior, un mercado que favorezca la libertad, pues, de, eh, o el, la libertad de movimientos de bienes y servicios. Por tanto, si bien cuando vemos a Ursula von der Leyen o a cualquier comisario que esté encargado de presentar la ley de turno, hablar de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, y en el, la propia exposición de motivos se leen los distintos ¿no? eh, puntos que son controvertidos, ¿no? afectación de derechos fundamentales, etcétera, luego uno se va al articulado y el articulado es fundamentalmente regulación de mercado, no es protección de los derechos fundamentales. En la, en la regulación de la inteligencia artificial es así. Es, es regular un producto, pero no estás regulando la tecnología como tal. Es, es mi interpretación y la de otros muchos colegas que no ven que verdaderamente esto sea un instrumento que nos ayude a protegernos, que nos ayude más que a protegernos a utilizar la inteligencia artificial de una forma segura. Porque yo también pienso que la inteligencia artificial, por supuesto que trae ventajas y, trae, y soluciona muchos problemas de, de ineficiencias y soluciona muchos problemas de falta de recursos en administraciones públicas, soluciona muchos problemas, pero también presenta esos inconvenientes que antes Egon estaba mencionando de esa amplificación de los efectos negativos. Por poner un ejemplo fáctico al, al comentario anterior, ya no estamos hablando únicamente, como decía Edurne también de un aspecto discriminatorio estamos hablando de que determinados algoritmos que puedan estar como hemos dicho antes bien diseñados están constituidos sobre una fase aleatoria o sea aquí tenemos que discernir discriminación de lo que sería el azar propiamente dicho porque hay procedimientos de reclutación de empleados que directamente excluyen a un candidato porque está utilizando un determinado navegador de internet y no otro es que es completamente aleatorio entonces, si bien la tecnología facilita una serie de deficiencias, también es verdad que, no siendo excesivamente pesimistas, pero más bien realistas, esa amplificación que se produce necesita ser abordada. Y, desde mi opinión, el reglamento de la Unión Europea... No no lo, no, no lo hace así. El reglamento de la Unión Europea es un reglamento que permite que un, un, un sistema o producto que utiliza inteligencia artificial producido, por ejemplo, aquí en Guipúzcoa, se pueda vender en Francia. Bueno, Ricardo también quería hablar. Sí. Eh, si habéis entendido que la tecnología no es buena, por mi parte lo he dicho, yo creo que he dicho todo lo contrario. Llevamos 20 años... Eh, tratando de ayudar, hemos hecho muchos proyectos, evidentemente somos una asociación pequeñita, pero creo que están bastante reconocidos y que lo que hemos hecho, no, he, no hemos hecho grandes cosas, no hemos creado inteligencia artificial, por así decir, pero sí que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en diferentes ámbitos, eh, que realmente esas personas han mejorado, hemos ahorrado que, por ejemplo, personas que todas las semanas tenían que estar subiendo físicamente al hospital que a través de unos sistemas tan simples como utilizar Internet y una serie de elementos estructurados, pues el médico puede constatar que esta persona esta semana está bien, porque es una persona ya con unas condiciones que, que realmente pues, eh, son complejas, crónicas, y que hasta a lo mejor hasta dentro de tres meses no tiene que subir. Creo que a la sociedad le hemos ahorrado que todas las semanas no suba o vaya a recogerle a esa persona. Una ambulancia, esa persona ha estado mucho más cómodamente en su casa y no ha tenido el estrés de ir para aquí, ir para allá, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo simple, que, que, que hay muchos más complejos y muchos otros en los que realmente hemos participado para ayudar y que creo que la inteligencia artificial, y así vamos, y ese puede ser más mi ámbito profesional, pues re realmente es que no es que ahora surja, es que llevamos muchos años trabajando de esa forma. Y lo que tenemos que hacer, y estoy de acuerdo, y ahí tendremos que tener cierto cuidado también, ¿eh? Eh, estamos en un mundo global. Por mucho que queramos solo meternos aquí, aquí está viniendo todo el mundo de fuera. Y si tú no juegas con los mismos, también esta mañana estaba escuchándole a un buen amigo, David Barroso, es el, el fundador de Countercraft, una empresa de ciberseguridad, que estaba hablando porque le dieron el 2017, en, ya sabéis que esta semana es la semana de la innovación y tal. Bueno, pues estaba dando la charla de apertura y estaba explicando que, cuidado, señores, que es que nosotros estamos jugando a veces regulando demasiadas cosas, cosas que no hacen otros y que al final son los otros los que se quedan con los mercados. Y yo lo he sufrido en, la, en el COVID, por ejemplo, con mi empresa también. Han llegado los americanos y han hecho lo que le han dado la gana y todo el mundo, ah, bien, pero no, no cumplía en la GDPR ni por el forro, pero todo el mundo, entidades públicas, ¿eh? les han contratado como si no pasase nada. ¿Eh? Por ejemplo, tengo que decir que estoy de acuerdo, pero veamos a ver cómo vamos moviendo para que eso sea eh, beneficioso para todo el mundo. Por eso estaba diciendo y ponía la mirada ¿no? en, en las personas. Es decir, al final eh, tenemos que pensar cómo le podemos ayudar. A eso. La parte de ellas me ha gustado mucho cuando has utilizado antropólogos. Nosotros es una de las herramientas que tenemos, que vamos a casa de esas personas mayores a lo mejor, vemos qué utilizan, qué no utilizan y vemos cómo pueden ayudarse para... Conseguir este tipo o este otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que en el sentido, por eso cuando hablaba de personalizar, es que al final, con la tecnología, podemos ayudar mucho más a todo ese tipo de aspectos. Si más no voy a. A mí, desde luego, muchas gracias. Me llama la atención que en este lado estén juristas. Yo también me dedico en su día al mundo de la judicatura un tecnólogo, las instituciones públicas, y dejen al filósofo ahí. Eh, yo será porque soy fan de, 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 de ti, perdona que te tutee. Entonces, me llama la atención que un código ético no se haya llamado a los filósofos, que creo que saben bastante más de ética y de principios morales, ¿eh? que un, un, las leyes se crean y se destruyen. Creo que los principios morales están por encima de, de la tecnología, de, porque son unos principios innatos a las personas. ¿no? Me llama la atención también que parece que Diputación se quiera justificar después de tantos años que usted está utilizando tecnología hoy. Es decir, no, 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 es que somos, fíjate lo que hacemos, fíjate, yo se le supone como el valor en la mili que las instituciones públicas tienen que velar, más que todo porque están primero elegidas por la democracia. Que somos nosotros y pagados también por la democracia, que somos nosotros. Entonces se le supone, a mí me da miedo lo privado, a mí me da miedo Google, Facebook, las famosas cookies, eh, el llevar eh, los datos móviles puestos, porque te tienen ya, sabes dónde están, la IP, sabes dónde estás, pum, 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 los rastreadores. Creo que la tecnología, como todo, es la ley de la compensación. Nada es bueno, nada malo. Me llama la atención que tú, que te dedicas a la tecnología, vamos a ayudar a las personas, a todo el mundo. A todo el mundo no se puede llegar. Siempre hay la ley de la compensación. ¿Cuál es? Y pregunto a Daniel, ¿la democracia de las mayorías es lo que vale cuando a lo mejor la mayoría es 60% y dejas un 40%? Eso sería una mayoría, ¿no? Entonces a mí mi, mi mayor esto y otra cosa que me gustaría que me dijese cómo te puedes salir cómo puedes ejercer el libre albedrío que no libertad porque creo que la libertad es una construcción política eh, el libre albedrío de decir me quiero quitar de esto entonces ya creas una desigualdad que es de lo que has estado hablando tú al principio no o sea el no quererte sumar a por ejemplo a mí me ha pasado te metes en una página web la que sea cookies y yo normalmente ya me sé el, el, el truco para quitármelas o utilizo navegadores que no me las quitan. Pero a, me, ha pare, me ha pasado de no poder entrar en las páginas web porque no aceptaba las cookies. Entonces, eso también es tecnología. Y lo que dices tú, Marta, dices muy bien. ¿eh? Eh, hay un marco anterior, creo que la tecnología no lo está, no, y nosotros creo que como sociedad no lo estamos viendo, que se está cumpliendo. Por eso, Diputación, justificándose, nosotros estamos haciendo el marco ético, bla, 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 bien. Pero todo eso hay que materializarlo. Y creo que es lo más difícil, como tú bien has dicho, materializar estos principios éticos en los que no se les llama a los filósofos. Y nada más. Gracias. Bueno, yo soy filósofo, ¿eh? perdone. <laughs> Y, y, no, y no formo parte de la Diputación de Guipúzcoa, también lo digo. Eh, yo soy investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y de Globernas. O sea que, bueno, solo por, solo por matizar, ¿no? Pero bueno. Mira, aquí, aquí, si, aquí si sale algo mal, la culpa la tiene un filósofo, que es checho, o sea que no. Sí, sí. Eh, eh, he comprobado que en, en, en actos de este estilo, similares, que hablamos de regulación, de riesgos, de poner cotos al mundo digital y tal, estamos haciendo una cosa muy necesaria, pero podemos dar una impresión sin quererlo muy negativa. Eh, y tendemos a subrayar, hay un sesgo de eh, negatividad inevitable. ¿no? no vamos a hablar de lo positivo porque ya lo damos por sentado, aquí nadie está en contra de la tecnología, todas estas cosas, pero de vez en cuando, y mi intervención va al hilo de lo que ha iniciado Iñaki, y habéis seguido vosotros aquí, Marta y Ricardo, eh, de girar un poco la cámara y decir, ojo, eh, ojo que estamos hablando de una cosa que es muy positiva en términos generales. Y me voy a fijar en tres aspectos. Datos, transparencia y sesgos. Datos. Estamos hablando de, ojo con los datos, que no se comercie, que no se tal. Bueno, bien, perfecto, pero tenemos un problema de pocos datos. Ojalá hubiéramos tenido muchos datos en la pandemia. Ojalá la gente que trata el cáncer tenga más datos. Ojalá seamos capaces de procesar muchísimo más datos de los que tenemos. Con lo cual, el primer problema que tenemos es de pocos datos. El segundo, de que esos datos estén mal, regula mal regulados o que sean. Eh, desvelen aspectos de nuestra intimidad que no queremos. Pero el primero es pocos datos. Pa partamos de ahí. Aquí no lo hemos hecho porque seguramente lo hemos dado por supuesto. ¿no? Segundo, eh, transparencia. Eh, decía Iñaki muy bien ¿no? que, sabe de, que es el que más sabe de esto en este país eh, hay, la transparencia no es siempre positiva ni necesaria depende de qué hay, hay ciertas faltas de transparencia que regulamos porque queremos proteger la intimidad o queremos proteger las patentes o sea, no, esa idea de que cuando más transparencia mejor, no es verdad depende de qué estemos hablando depende de qué tipo de intransparencia hay una intransparencia una falta de transparencia intencionalmente producida por secretos de Estado, por patentes, o por protección de la intimidad, que está bien. Y luego hay una, hay una incluso hay una falta de transparencia que se debe a la complejidad de las máquinas, que tampoco es muy fácil. Y pensar que, que nos lo expliquen todo, eh, yo prefiero que... hacía otras cosas que prefiero que no me las expliquen porque no las voy a entender, o porque no tengo tiempo. ¿no? O sea, ese mito que nos hemos generado de a través del... He leído y apruebo ¿no? eh, y le he dado a la... Eh, como depositando en los individuos aislados la, la competencia, la capacidad, el tiempo para decidir qué es lo que queremos revelar o no, a mí me sobrepasa. Bueno, todo nos sobrepasa. Por eso es bueno que haya una regulación pública, porque de alguna manera nos exonera a los individuos, al mismo tiempo que nos somete a las autoridades, pero también nos libera, es una paradoja, nos libera de la necesidad de estar tomando todo el día decisiones trascendentes. A mí lo de los cookies... Me parece un engorro, pero es que muchas veces acepto cookies porque tengo prisa. Y, igual hago mal, ¿eh? y, no de, y no debería decirlo, pero me pasa. ¿eh? Ya dicho, no lo contéis por ahí. Y, y luego la, la, la última cosa es sobre el tema de, lo, el tema de los sesgos. ¿no? Eh, a, cuando hablamos de, en estos foros, damos a ente, inevitablemente, ya sé que nadie lo piensa así ni nadie lo formula así, pero estamos dando a entender que las máquinas tienen sesgos y nosotros no no o sea aquí hay sesgos humanos un artículo de marta conoce muy bien bueno que me lo me envió ella algoritmo versus algoritmo hay algoritmos humanos y algoritmos de las máquinas eh, eh, qué pasa que los jueces no son una caja negra y yo hay veces que eh, si me dan a elegir entre una, entre un algoritmo y algunos jueces sé muy bien lo que voy a elegir si tengo que ser juzgado no eh, o oh, un diputado foral y una máquina, eh, con perdón, pues seguramente preferiría una máquina. O sea, que, ten, que lo que estamos enfrentando son sesgos humanos y sesgos de máquinas. Y, lo, y la clave del éxito, claro, la clave del éxito es saber mmm, cómo corregir unos con otros, ¿no? y unos contra otros. Y luego tener una, tener una alimentación recíproca, porque, porque las máquinas corrigen una parte de nuestra deformación, de nuestros prejuicios. Y es muy interesante que intervengan. Y nosotros podemos corregir otro tipo, porque está tipificado los errores típicos que cometemos los humanos. Daniel Kahneman lo explicaba muy bien, ¿no? que son 10 y nada más. Pero también está muy tipificado los errores que producen las máquinas. Con lo cual, la clave del éxito es cómo creamos un ecosistema en el que nos corrijamos unos y otros. ¿no? Claro, yo por intervenir también, ahora eh, les doy la palabra. En el, al principio de la intervención hemos dicho que precisamente el interés de hacer un código ético sobre los datos y la inteligencia artificial era por todo el potencial que tenía para desarrollar aplicaciones en las políticas públicas, en la medicina. Ha quedado eso muy claro, o, sea, o, o pensaba que había quedado claro. Lo que pasa es que también somos conscientes de los riesgos y tenemos que un poco abordarlos, no tenemos que eh, ir de una manera acrítica aceptando cualquier tipo de tecnología. Y esto tiene que ver con algo que comentaba Iñaki y que comentabas ahora Daniel, que yo sí que rompo una lanza a favor de unas dosis importantes de transparencia que yo prefiero llamarlo eh, publicidad activa con respecto a los algoritmos o incluso explicabilidad, que es un concepto más rico, porque creo que cuando toman decisiones que afectan precisamente, por ejemplo, a cuestiones sensibles, como decía Johnny, eh, Johnny que eran pues, cuestiones de derechos fundamentales, cuestiones relacionadas con políticas públicas, no es que yo quiera entender exactamente, pero quiero saber que mi, eh, mi administración sabe lo que está haciendo y que en un momento dado es capaz de pedir cuentas a alguien de un resultado que ha producido por ejemplo un efecto negativo. Creo que si aceptamos el modelo de caja negra, estamos renunciando a la rendición de cuentas, cuando los sistemas de inteligencia artificial están tomando decisiones delegadas por, en este caso, una Administración. Y eso creo que es inaceptable. Y por eso creo, además, que, eh, aunque haya, efectivamente, la Administración igual no genera los algoritmos, debe exigir en determinados contextos que, aunque sean privados y tengan una protección, haya alguna entidad que pueda de alguna manera, auditarlos o fiscalizarlos, porque no podemos dejar en manos eh, decisiones públicas importantes, en manos de cajas negras, por muy eficaces que sean, porque si no, si pasa algo, no sabemos a quién reclamar, no sabemos en qué punto ha podido fallar algo y entonces eh, estamos, de alguna manera, funcionando en la, en la oscuridad. En cuanto a decisiones públicas, no, no niego que en otros ámbitos precisamente hay que proteger la privacidad y precisamente no hay que ser absolutamente transparentes. Pero no confundamos transparencia con explicabilidad. La explicabilidad es algo más y que tiene que ver con este tipo de, de cuestiones a las que me refiero. Por ejemplo, el caso del programa Este Bosco famoso de, de gestión de, del bono social. El hecho de que haya una, una demanda y que no se haya podido explicar por qué se ha negado a alguien un, un derecho social, creo que eso es grave, creo que eso atenta precisamente contra los derechos fundamentales. Y creo que una Administración tiene que ser especialmente cuidadosa con quien contrata para que no se produzca ese tipo de efectos, ¿no? porque eso genera desconfianza. Dices, jo, al final me van a dar el bono social en función de una máquina que encima nadie sabe qué es lo que tiene dentro. ¿Eh? Entonces, no es que quiera entenderlo yo, quiero poder reclamar en el caso de que me sienta perjudicado o dañado. Que es el principio básico al que nos referíamos, el de no maleficencia. Cuando un sistema eh, consideras que produce un daño, tengo que poder reclamar de alguna manera. Y si no puedo reclamar, algo no está funcionando en, en, ese, en ese sistema. Bueno, es un poco por, por comentar y matizar el asunto de que efectivamente es muy útil, pero… Eh, la explicabilidad y la transparencia entendidas como publicidad activa con respecto a los algoritmos en la administración pública es especialmente importante una empresa puede decir oye tú estás aquí y oye aceptas estar aquí y te va a gestionar recursos humanos es el programa tal y bueno lo tomas o lo dejas pero en la administración pública no debería poder hacer eso bueno nada más ahí hay un... sí gracias eh, bueno, primero me voy a presentar para que sepa desde dónde hablo. Eh, me llamo Iñaki, eh, soy funcionario de la Diputación, eh, trabajo en el área de deportes y eh, recuerdo en el año 2016, han pasado ya seis años, que asistí a una conferencia en la cual un colega, que era gestor deportivo también, que trabajaba eh, gestionando grandes fondos de patrocinio de empresas en eventos deportivos y... Con una sonrisa de medio lado nos decía, vosotros seguís trabajando con esas encuestas que hacéis cada cuatro años sobre hábitos deportivos, etc. ¿no? Pues os voy a enseñar cómo trabajamos nosotros. Y abrió un ordenador, un portátil, y dijo, decidme un grupo de edad. Y, pues, por ejemplo, millennials, bueno, un perfil determinado, y le dio a dos botones del ordenador, dos teclas, y enseguida apareció una tabla que mostraba las tendencias en relación con distintos comportamientos eh, de ese grupo de población. Y bueno, seguía riéndose de nosotros, diciendo: eh, "Vosotros eh, veis un poco la diferencia entre cómo trabajamos nosotros. Nosotros, en 15 días, en cuanto conservamos una modificación de comportamientos en relación a lo que nos interesa, en 15 días tenemos en marcha una acción de marketing" para intentar eh, aprovechar nuestros recursos en el sentido de bueno del mercado del consumo etcétera ¿no? y la verdad es que me resultó inquietante porque hace ya seis años y ahora mismo estamos en Diputación con una experiencia de big data en relación a los deportes, al deporte y, y empiezas a, a encontrar pues esto que de alguna manera encontramos no dices Oye, pero mucha precaución ¿eh? con recoger los datos de no sé dónde. Y yo me acordaba de, de la exposición de, aquel, de esta persona. ¿no? Y yo creo que detrás de esto, y mi aportación va también en el sentido, como trabajador de la Diputación, de facilitar el acceso a los datos que ya disponemos, porque también hay consideraciones éticas eh, en la inacción. Es decir, nosotros. Eh, Llevamos igual 20 años sin poder acceder a cuál es la distribución de los escolares con discapacidad en Guipúzcoa para poder hacer intervenciones más efectivas. Y ahora es cuando parece que podemos empezar a acceder a esos datos. Y entiendo todas las, las eh, consideraciones que, y todas las prevenciones, pero creo que el Código Ético debería orientarse también a facilitar eh, el acceso a esos datos que nos permite elaborar políticas públicas más efectivas. Más personalizadas y un poco en la línea que, que hablaba Iñaki, eh, que, que podamos actuar, porque también en la inacción hay consideraciones éticas. Completamente de acuerdo. ¿eh? El coste de oportunidad también, el no hacer algo, también tiene consecuencias negativas. Y precisamente la idea es hacer las políticas públicas basadas en datos de la mejor manera posible también. ¿no? Pero también. Eso, preservando eh, derechos fundamentales. Porque, si estamos tratando, eh, como está regulando ahora, eh, la, está, prevé la regulación europea, eh, ámbitos que son especialmente sensibles, como puede ser la educación, se llaman de alto riesgo, o eh, lo que tiene que ver con la salud, pues habrá que ser especialmente cuidadosos, porque son datos que, incluso cuando aparecen supuestamente anonimizados, pueden ser eh, susceptibles de, de reidentificación y eso provocar un daño. Tenemos que tener cuidado, pero hacer buenas políticas públicas y, sobre todo, cuando hay datos que no tienen ningún problema, eso, por supuesto, no hacerlo sería también incurrir en un, en un defecto ético, ¿no? Por no, por no, haberlo, por no haberlo hecho. Yo, al hilo de lo que comentaba ahora Iñaki, y era un poco también en contestación a lo que había dicho antes la, la que había intervenido antes, que no está ahora, pero bueno, da igual, porque es algo que quiero que, que quede claro. O sea, esto, la Diputación no pone en marcha un proyecto así para colocarse una medallita, sino que lo hacemos realmente porque creemos que nos va a servir para mejorar un servicio público que creemos que ya es bueno. O sea, nosotros partimos de que prestamos un buen servicio público, de que los trabajadores públicos hacen muy bien su trabajo, y de que los políticos también hacen bien su trabajo, pero también sabemos que se puede hacer siempre mejor y creemos que la la inteligencia artificial, un código ético que regule ese tema, nos va a ayudar a mejorar los servicios públicos. Por lo tanto, no se trata de ponernos medallas. Sin un acto público también lo íbamos a hacer, pero hemos considerado que compartirlo y, desde luego, eh, sacar estas conclusiones que vamos a sacar de esta jornada de hoy, que está siendo muy enriquecedora, que lo sepáis, por cierto, que estamos ya cogiendo muchos, muchos datos para poder incorporarlo. Al código creemos que es algo que va a mejorar los servicios. No, es, esa es la finalidad, al final, ¿no? de mejorar los servicios públicos, no es otra. Por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo y te aseguro que, de, que es de la mayoría de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ya estamos casi al límite del tiempo, así que si... ¿El riesgo de que en vez de tra del café se lo lleven y traigan ya unas cervezas, porque nos estamos metiendo una hora ya que. Eh, creo, que que creo que ya quedó claro, porque es lo que estaba comentando y es muy importante, la, la, que es lo que está detrás del código, yo creo, la toma de decisiones automatizadas. Y es donde está el miedo, que una máquina decida algo. Bien, el Reglamento General de Protección de Datos, incluso en los casos de decisiones automatizadas, dice que se puede hacer siempre que hay una ley que lo prevea. Ya está. Sí, en proporción, que la ley sea justa, razonable, proporcional, que valore los derechos, poco más. Y el Reglamento quería poner freno a un montón de prácticas incorrectas que se hacían hasta ese momento. Por lo tanto, eh, la toma de decisiones automatizadas basada en perfiles previos, que es lo que dice, se puede hacer. Pero luego está la, el análisis de tendencias, el conocimiento de la sociedad, el conocimiento de la evolución de las personas, el conocimiento de los datos, el efecto de las políticas públicas. Y hay muchísima información que tiene la Administración que puede explotar, que se puede hacer en base a análisis con inteligencia artificial o Big Data. La, eh, la Diputación o la empresa pública de informática, la DIPU, tiene una plataforma de Big Data alucinante. El Gobierno Vasco tiene otra y están sin funcionar porque hay miedo a utilizarlas. ¿Vale? Entonces, una cosa es la toma de decisiones y otra cosa es el análisis de datos para tendencias. Y no debería la Administración tener que estar pensando en esperar cuatro años para saber si la juventud guipuzcoana prefiere el deporte tal o el deporte cual o por edad eso, porque eso está ahí. Bueno, pues no sé si hay alguna intervención más. Si no, yo creo que ya eh, hemos cubierto con creces el, el propósito que era pues de alguna manera recibir feedback por su parte y por parte de los expertos y expertas para poder de alguna manera mejorar y, y, y afinar mejor con esta idea de un marco, que es un marco que luego tendrá que concretarse pues a través de una eh, gestión ya detallada de, del dato, de los algoritmos, de, los, de las aplicaciones que desarrolle la, la Diputación a través de, de, de una oficina de buen gobierno del dato o como queramos llamarlo. ¿no? Dentro de su plan de transformación digital, que era como ha dicho Ceder al principio, un poco el marco de, de esta reflexión. Así que muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.